Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Luna Llena Radio a través del 106.9 de la frecuencia modulada en Barcelona, en RCE. Estamos dispuestos a iniciar esta aventura al conocimiento llamada, como hemos dicho, con esa tilde, Luna Llena Radio, intentando descubrir qué hay detrás de aquella otra luna. Aquella otra luna, me refiero a la otra parte oscura que no se ve. Bueno, pues nosotros vamos a destapar, o estamos intentando destapar, aquellas otras verdades que simplemente por el mero hecho de estar apagadas o bien ocultas por intereses varios no llegan a la población. Y nosotros, nuestro interés es que no solamente tenemos y deberíamos de conocer las verdades absolutas de un lado, sino también las verdades absolutas del otro, de aquellas que están ocultas o semiocultas o que no aparecen por intereses varios. Buenas noches, bienvenidos a los amigos de Twitch que a través de esta plataforma internacional tienen a bien estar con nosotros un día más desde cualquier punto de la geografía mundial. Eso es Twitch. Y cualquier persona que nos esté escuchando hoy y que quiera participar en el programa, que quiera chatear con nosotros y con nuestros invitados de lo que hablamos, lo puede hacer perfectamente entrando en esta plataforma Twitch. Es muy fácil y además es gratuita. Te la descargas en tu móvil, tanto Android como iOS, ¿verdad? Y nos buscas como Luna Llena Radio. Y ahí estamos, en directo, riguroso directo. 3 minutos nos separan de las 10 de la noche, hora menos en Canarias. Con lo cual, es muy fácil, también daremos el teléfono de contacto para todos aquellos que queréis participar en este programa. Lo podéis hacer por chat, nos explicáis lo que queréis que le preguntemos a nuestro invitado, alguna reflexión vuestra en particular, o simplemente que queréis es saber algo más sobre un tema determinado, a través del chat de Twitch, o bien a través del teléfono que ya aparece sobreimpresionado, el 93-468-5555, 93-468-5555. Bueno, pues tenemos un reto por delante de 2 horas de duración que nos va a llevar al punto de las 12 de la noche, hora que un servidor continuará haciendo un poquito más de radio, si me lo permitís, con ese programa mágico y misterioso y decano de las ondas como es Luces en la Oscuridad, que ya hemos cumplido 33 años este mes de septiembre, 33 años haciendo el mismo programa. No sé, o tenemos una audiencia muy fiel o son muy amigos de la familia, porque 33 años son muchos años para mantener un programa como lo venimos haciendo desde hace tanto tiempo, hablando de temas que tienen que ver con el corazón, con el espíritu, con las humanidades, con solidaridad, con animalismo, con aventuras, con la aventura de cada uno de decir, hoy voy a aprender un poquito más, hoy voy a hacer la lección, aquella que no,
que me descuidé, que no hice en su día, en su momento, y que a lo mejor toca aprender de nuestros invitados, de los invitados de esta gente de la radio y de la tele a través de Twitch, porque algo, seguramente algo calarán en ti. Bueno, pues de esas cosas venimos hablando en Luces a la Oscuridad, y de esas cosas también hablamos en este programa, en Luna Llena Radio, en 2 horas de duración, acabaremos a las 12, donde tienes tiempo para conocer de un solo tema un montón de cosas que te van a ayudar a que de aquella cosa conozcas mucho más. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que nos ven o que nos escuchan por primera vez, a todos aquellos que ya nos vienen siguiendo desde el mes de agosto, que fue cuando comenzó este programa, a los nuevos y a los que en el día de hoy, por mil razones, se están apuntando o simplemente esperan que yo les envíe un saludo afectuoso desde aquí. Bueno, pues desde aquí, desde RCE, desde Luna Llena Radio, saludos cordiales, un abrazo muy fuerte a aquellos que dicen, caramba, nunca me saluda, o el compromiso de decir, este programa va por ti. Bueno, pues va por ti, va por vosotros, va por todos aquellos que tienen ganas de conocimiento, ganas de ser solidarios, ganas de amar a todo el mundo como a los animales en este nuestro mundo. Buenas noches. Bienvenidos a Luna Llena Radio. Bien, y hoy tocamos un tema que tiene que ver mucho con el misterio, con la parapsicología, con la magia, con los rituales, con la otra forma de entender el camino, el tránsito de la humanidad. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Conocemos bien el pasado, sabemos muy bien hacia dónde va el futuro de este mundo. Hay gente que lo puede ver, hay personas que tienen una facultad, un don especial como para acercarnos a ese mundo. Lo han tenido anteriormente incluso reyes, ese tipo de experiencias. Han tenido personas que les han ayudado a ganar una guerra, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver los sacrificios rituales? ¿Qué es un ritual? ¿Qué es magia? Magia, no magia de chistera, sino la otra magia. ¿Qué es la parapsicología y cómo se entiende a día de hoy? ¿Cuántos años lleva trabajando? Bueno, pues lo vamos a hablar todo eso con nuestro invitado. Alguien que lleva, yo diría que toda la vida, hablando, trabajando, escribiendo sobre el mundo del misterio, donde ahí entra absolutamente todo, la parte esotérica con S y la parte exotérica con X, ¿no? Tanto la parte interna como externa del conocimiento humano. 63 libros le acompañan a este escritor, investigador y periodista. 63 libros, que no son pocos, con la editorial Bastet, con la editorial Platón y otras editoriales que han tenido a bien publicar todos sus ensayos. Ensayos que se traducen en ventas, que se traducen en una investigación importante, que se traducen en un conocimiento profundo del tema que hoy vamos a abordar. Miguel Aracil, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Miguel. Encantado de verte después de tanto tiempo. Muchos años ya. Pues muchos, muchos. Desde los tiempos de Saber Más, la he visto quizás antes. Quizás antes. Sí, estamos hablando de pues más de 30 y tantos años. Muchos, demasiados. Demasiados, demasiados. Miguel, tú eres un experto en el mundo del misterio. Y dentro del mundo del misterio, ¿qué es lo que entra? ¿Entra todo lo que yo comentaba ahora? En el mundo del misterio yo llevo, pues, yo tengo 67 años, llevo a nivel profesional periodístico y escribiendo, pues eran 43, casi 44 años, ¿no? Ante todo decir que estoy, después de tantos años, estoy totalmente decepcionado, o sea, puedo decir que ya he acabado asqueado, ¿no?, del misterio, porque una cosa es el misterio, el otro son los pseudomisterios. Una cosa son los investigadores, otra son los vividores. Entonces yo ya estoy un poquito apartado, aunque hoy, por ejemplo, en el Liber he visto que había acabado de aparecer mi último libro. No lo voy a mencionar, es el número 63, de Editorial Plutón, pues ya no mencioné el título, ¿no? Pero lo que está claro es que dentro de la palabra misterio podría caber, o para ciencias, como se llamaba, yo me acuerdo que hace 37 años, cuando mi hija nació, yo estaba en aquel tiempo de coordinador de redacción de la revista Karma 7, la decana y mediocre revista Karma 7, y me acuerdo que en aquel tiempo le llamábamos las paraciencias, ¿no? Que no sé, paraciencia no era ninguna ciencia, ¿no? Pero la palabra paraciencia, palabra misterio, podría englobarlo todo, desde temas
muy serios, como el tema OVNI, del que yo no soy un especialista, ni mucho menos, aunque he escrito alguna cosa, hasta temas como la parapsicología, que sinceramente ya lleva muchos años, que no me interesa para nada, creo en los fenómenos paranormales, pero lo que está claro es que hay mucho vividor y mucha vividora con el tema, y mucho fraude, muchísimo fraude últimamente, es tremendo, y sobre todo lo que me han interesado a mí más, y bueno, de hecho, como reportero, he recorrido en 4 continentes, Europa, Asia, África y América, he recorrido unos 30 y tantos países buscando reportajes, sobre todo de enigmas del pasado. Los enigmas del pasado son los que realmente me interesan. A mí que una señora lea una bola, mire una bola de cristal y diga que ve el futuro, con todos mis respetos, me es indiferente, me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Pero lo que me interesa son, por ejemplo, no sé, para ponerte un ejemplo, un reportaje que subí hace pocos días, que lo publiqué hace años, me lo pidió Javier Sierra, en la época de Más Allá, y lo subí en Facebook, que era Los Dogones antes de los Dogones. Y era, por ejemplo, de cuando estuve en Mali, un país que me conozco relativamente bastante, venía de Burkina Faso, y allí estuve, lógicamente estuve bastantes días en el país de los Dogones, para ponerte un ejemplo. Uh-huh. El famoso tema de que si Sirio, si el planeta Sirio, conocían Sirio, todo eso es un fraude como un templo, ni conocían Sirio ni nada, todo eso fue un invento de alguien a mitad del siglo XX, ¿no? Pero lo que me interesaba, por ejemplo, es que aquella tribu misteriosa que llegó en el siglo XIII a la falla de Barandiagara, y que tanto ha dado para escribir y tanto se ha especulado, pues saber quiénes estaban antes de los Dogores. Y una vez, lógicamente yo no soy arqueólogo, una vez habías hablado con los arqueólogos, pocos, la mayoría franceses, y decían, no, es que antes de los Dogores, antes del siglo XII, XIII, había otra cultura anterior, una etnia. Oye, y te informaba, ¿no? Entonces decías, otro arqueólogo te decía, sí, pero es que antes habían habido otros que les llamaban los hombrecitos, en la lengua que utilizaban, los hombrecitos de rojo, que eran unos especie de pigmeos, una cultura muy anterior que se tenía más de 2.000 años. Eso me interesaba, lo que me interesaba es los enigmas del pasado. Ya te digo, más que un señor que supuestamente mueva objetos con la mente por telequinesis o estos temas que no me interesan en absoluto. Yo no me interesa en absoluto. Miguel, ¿y qué has aprendido durante tantos años del misterio? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha calado? ¿Qué es lo que dices, caramba, pues yo no pensaba que esto era así, no creía en esto y sin embargo esta investigación me lleva a creer en algo más, ¿no? Sí, mira, lo que he aprendido es a desconfiar. Eso, por encima de todo, es a desconfiar. Y después lo que he aprendido es que la envidia, como es gratis y además no se paga el IVA, es tremenda. Y por encima de todo, lo que he llegado a la conclusión, bueno, ya, eso desde el principio, es que hay alguien, no voy a decir algo porque sería muy, muy así, muy raro, muy abstracto, hay alguien o algunas gentes a las que les interesa que una serie de temas sean tabús, no se conozcan, y si en un momento dado se conocen, los llegan a manipular, a envenenar, igual que hacen con la política, ¿no? O la información. Actualmente una gran parte del periodismo, no hace mucho dije yo, prensa subvencionada, prensa prostituida, ¿no? Pues bien, en esto sucede algo parecido. Hay verdaderos enigmas tremendos que alguien, a estamentos o quienes sean, se dedican a intoxicarlos, a llenarlos de basura, ¿no? De FEMS, que diríamos en catalán, y de manera que algo que puede ser, ¿no?, que es serio, totalmente serio, acaba siendo pasto del ridículo, ¿no?, haciendo que los escépticos, algunos serios, algunos que son unos verdaderos payasos, se rían, y además se ríen con razón, ¿no?, porque algo que puede ser muy serio, después si quieres ponemos algún ejemplo, algo que puede ser muy serio, acabe convirtiéndose en una charrotada. O sea, ¿te quedas con eso después de tantos años de investigación y de trabajo? Sí, sí. Ya te digo, primero con la desconfianza y después dejando claro que misterios los hay muchísimos. O sea, no hace falta irse, no sé, para ponerte un país que donde estuve buceando, buscando una supuesta ciudad sumergida, que era Belice. Cuando yo estudiaba se llamaba las Honduras Británicas, ¿no? Yo estuve en Belice, ahora 24, 25 años, buceando en Cayo Guf, aquello está lleno de cabos, ¿no?, que después van hacia lo que son las Honduras, buscando una supuesta ciudad sumergida,
resultaron ser unas formaciones de coralíferas, lo que sí tenía formas curiosas, pero no había nada más, ¿no? Pues entonces yo buscaba con afán, ¿no? Porque había leído, me acuerdo, el libro Rimini, la historia empieza en Rimini, de Plácido Chanés, Otros Mundos, y buscaba alguna ciudad sumergida en el Océano Atlántico, en aquella zona del Golfo de México, alguna zona de aquellas, y después cuando llegas, te llevas un poquito la decepción, pero cuando ya has llegado a tener la decepción de que allí no hay nada hundido, no hay ninguna ciudad hundida, y creo en la Atlántida, ¿eh? Pero aquello no había nada, de ver después, dos o tres años después o cinco, que alguien que ni ha estado siquiera en Belice, la República de Belice, un país muy poco conocido, ¿no? La jungla de Belice todavía es hay zonas que están vírgenes. Pues yo venía, en aquel viaje venía desde Guatemala, desde la selva del Petén. Pues te encuentras que hay alguien que dice que sí, que hay a una ciudad sumergida, que se ven luces que salen de allí, y dicen, oiga, no, las luces eran las barcas que van a pescar o que llevan los turistas a bucear, ¿no? Y ya está, o sea, ya te digo, cuando llevas tantos años, quedas decepcionado, aunque quedas convencido, yo estoy convencidísimo, hay una serie de misterios que siguen allí, pero por un lado, estos factores, le llamaré factores, que intentan que no se sepa. Después, por otro lado, y desde hace unos años, hay una serie de gentes, fluye, está lleno, de gente que se llaman investigadores y que lo único que hacen es llenarlo de, como decimos en catalán, amardarlo, ¿no? Llenarlo todo de, sería el caso de René Chateau, ¿no? El famoso tema de René Chateau, que es un pufo tremendo. Yo me acuerdo que hace 36, 37 años, cuando se presentó el libro El Enigma Sagrado, publicado en aquel momento por Martínez Roca, se presentó en el Colegio Oficial de Periodistas de Barcelona, no muy lejos de aquí, y fuimos Susana María Armengou, que era el director, y yo, que era el coordinador de redacción, y nos vendieron aquella película de René Chateau, el cura Berenguer Sonier, La Sangre Real. Después yo he investigado por mi cuenta, yo no soy historiador. No hace mucho un historiador de Almería hizo un trabajo formidable, historiador académico, y descubrió lo que muchos sabíamos. Berenguer Sonier era un sinvergüenza, todo aquello fue un invento de una serie de gente. Y bueno, y todavía hoy, cuando ya está totalmente al descubierto el tema de Berenguer Sonier, de René Chateau, no hace mucho subí con cuatro compañeros, mi mujer no vino aquel día, fui en un todoterreno, subimos cinco a René Chateau, sabiendo ya que era todo un pufo, pero se han publicado incluso las facturas de donde compraba las cosas el cura este, Berenguer Sonier, y su barragana, ¿no? Vivía con una mujer, lo que me parece muy lógico, que un cura viva con una mujer, lo más lógico que me parece a mí, ¿no? O sea, estos terrores tienen igual que los hombres, o sea, que los hombres que no somos curas. Entonces, cuando llegamos ahí, vimos que había una burrada de coches, tanto franceses como españoles, de gente que se entendía igual en francés que en español, o en catalán había muchos, que estaban buscando y hablando, sí, aquí en San María Magdalena, que creo que no hace mucho trajiste aquí un tal Jiménez que habló de María Magdalena, sí. Me he visto comentarios. Y, o sea, se están hablando de muchos temas, y María Magdalena, y los templarios, y dicen, oye, después de tantos años que ya se sabe que es una mentira, ¿cómo podéis seguir creyendo esto? Cuando hay misterios reales. Si hubiéramos, no quiero alargarme en el tema, pero poner un ejemplo, ya que he puesto el yin, voy a poner el yang. Si estamos hablando de que, por ejemplo, René Chateau, que ha movido tanto, que incluso a Dan Brown se hizo rico con uno de sus libros, que está basado en el Enigma Sagrado, ¿no? Ya digo, una novela que no era un ensayo, era una novela, porque casi todo era mentira, la sangre real y el grial y todo. Allí coges y a 15 kilómetros en línea recta, coges la brújula o tiras un rumbo hacia noroeste y te encuentras unas montañas donde desde el siglo XIII están dándose avistamientos, tanto en la zona francesa como en la española, porque incluso aquí, lo escribo yo en algunos libros míos de Editorial Bastet, a la Guardia Civil ha tomado nota y ha salido a buscarlo. Hay unas criaturas o algo que no sabemos denominarlo, que le llaman los simiots, sería el yeti de los Pirineos, que corren por allí y se remontan, ya digo, hay testimonios, incluso hay esculturas en la zona de Arles-sur-Etec, de estas criaturas, de estos simiots, unas criaturas salvajes, sería el equivalente al yeti, ¿no? Al yeti, al Bigfoot, al Sasquatch. Y aquí tenemos, en los Pirineos, tenemos estas criaturas que si en el siglo XIII eran consideradas diabólicas y todo,
no hace tantos años llegaron incluso a atacar a leñadores en algún libro mío, en la colección La Cataluña Maldita, editorial Bastet, doy el nombre y apellidos de los leñadores. Los leñadores no son precisamente gente que se tire para atrás, o sea, gente dura, gente fogueada, que fueron atacados por unas criaturas de estas, por una criatura de estas. Y entonces incluso hubo denuncia, la Guardia Civil, en este caso de Alpineo, tocaba a Huesca, a Osca, a Huesca, ¿no? Aquí no sé si lo han hecho algo. Yo en uno de mis libros que ha salido reeditado ahora sobre chupacabras explico un caso muy parecido en las Gavarras, aquí de Girona, pero vamos a decir que mis comentarios sobre Mossos d'Esquadra no son precisamente muy, como para reproducirlos, al menos mi experiencia, ¿no? Pero allí la Guardia Civil hizo en la zona de Huesca, Pirineo de Huesca, estuvo haciendo batidas junto con gente del pueblo, de la zona, buscando esta criatura, porque había atacado gente, había atacado animales, y coincide exactamente con las leyendas estas del siglo XII, siglo XIII, la frontera entre la Alta y la Baja Edad Media, ¿no? Entonces, allí sí que hay un fenómeno verdadero, que lo han de estudiar sean los antropólogos, sean los biólogos, criptozoólogos. Lo ponía entre comillas porque criptozoología es una paraciencia. Aquí tenemos excelentes criptozoólogos. Miguel Seguí, por ejemplo, además de sus 5 licenciaturas, biólogo, bioquímico y todo, es el mejor criptozoólogo que tenemos, ¿no? O sea, esto sí que es un misterio que no tiene explicación. Pero claro, habiendo un misterio serio, dedicarse a estudiar y a remover pufos, pues son pufos como lo de Chateau, el Benegué Sorier, dices. Qué pena, ¿eh? ¿No? Que la gente nos calienta. Escuchándote, Miguel, uno piensa, este hombre está indignadísimo, yo no sé si con el misterio en sí, o bien con el mundo. No. Yo he hablado con mucha gente, con gente que ha viajado muchísimo, y decían como aquel gran maestro Sai Baba, y otros tantos que decían que cuanto más conocían al ser humano, más les gustaba y más querían a su animal, su gato, su perro. ¿Verdad? Bueno, naturalmente, yo vamos a decir que soy, o sea, medida baja de la especie humana, lo puse en Facebook, o sea, cabreado, dije que, o sea, que con lo mejor que estaba, dejando al lado mi esposa, mi hija y todo, con lo mejor estoy son con los animales. Mis gatos son sagrados, a ti también te encantan los gatos, sí. Mi hija tiene, o sea, mis nietos son de 4 patas, perrunos y gatunos, o sea, tú lo has dicho, estoy, quizás sea la edad, ¿no?, desengañado. Ya no con el misterio, que ya repito, hay misterios tremendos y que están por investigar. Con el mundillo del misterio estoy bastante desengañado. Bueno, ¿no? Más que con el mundillo del misterio, con todo el mundo, ¿no? Yo te oigo y sí. Me das la sensación de que estás como decepcionado. La palabra sería decepcionado. De la vida, sí. Del mundo, de las gentes. No, la vida no, porque me suicidaría, ¿no? Pero sí. Aún no he llegado a la depresión ni nada, ¿no? Yo decepcionado, sí. Yo antes de empezar el directo te comentaba, yo me siento libre, por ejemplo, con un cuchillo, o un cuchillo porque no un machete, un cuchillito que me sirva de bushcraft, un full tank, por ejemplo, 20 metros de paracord, que es una cuerda americana de militar, ¿no? Que tiene resistencia. Y, o sea, un fire steel, que algunos dicen pedernal, bueno, y un cazo, ¿no? Aunque sea mi edad, yo camino cada día 20 kilómetros. Entonces, me voy a la montaña y me encuentro libre. Como no somos libres, o sea, tú has sido y eres instructor de supervivencia, no, yo, de buscar, ¿no? Instructor, no, yo soy una persona que practico supervivencia. Bueno, pero has enseñado. Sí, en sus tiempos y busca. O sea, con esas 4 cosas, tú andas por el mundo, por el monte. Yo vivo unos cuantos días, estaría tranquilo, sí, puedo estar tranquilamente y no me moriré de hambre ni nada, eso seguro. Eso seguro, lo soy mil veces mejores que yo en el mundo civil, en el mundo militar, pero ya te digo, estoy estando solo o con mi mujer por suerte, mi esposa, le gusta también esto y te, ¿no?, acompaña. Sí, sí, y a nuestra edad, te aseguro que hacer un bivac, la acampada prohibida, como tantísimas cosas en España, ¿no? Uh-huh. Delinquir, mira, pero hacer una acampada libre, pues hacer un bivac allí tranquilamente, aunque sea con un tarp, un taldo, que también está prohibido, pues bueno, a la montaña y perdernos a nuestra edad, pues lo seguimos haciendo y nos sentimos, y me siento, es una manera de sentirme libre. Quizás son muchos años. ¿Qué edad tienes, Miguel? 67. 67 años. ¿Estás jubilado ya?
Me acabo de jubilar hace poco. Te acabas de jubilar. Tú has escrito 63 libros. Sí, publicados. Pero tienes un montón de artículos, de reportajes, en revistas muy conocidas, ¿no? Hombre, sí, por favor. Y he sido director de Mundo Oculto, de Ritos y Tradiciones, de Sábado 2000. Yo tengo publicado más o menos... Cada uno se puede decir, ahora de decir pegote, cada uno puede inventarse lo que sea, ¿no? Yo debo tener, no se ha contado nunca, pero entre revista, entre redactor, colaborador freelance de muchas, no solamente de esto, también de submarinismo, vida submarina, de deportes, de montaña y de misterio, superó los 800 reportajes, artículos, entre artículos y reportajes, superó los 800, pero ya he perdido la cuenta. No obstante, Miguel, claro, has trabajado en revistas como, pues, no sé, Karma 7, Más Allá, Año Cero, sí, ¿no? Enigmas, todas estas revistas que en principio son serias, ¿no? Sí. Bueno, son serias y las cosas que publican son serias y hay un trabajo de investigación. Hay de todo. Normalmente sí. O sea, el Karma 7 era una revista bastante mediocre y que fuera seria, yo estuve dentro, me guardo opinión porque el director ya murió. Entonces, hay revistas muy buenas. Más Allá, cuando la dirigía Javier Sierra, que con el que es amigo, seguimos viendo, comiendo y cenando en ocasiones, era totalmente seria. Enigmas la llevaba el gran Fernando Jiménez del Oso, que ha sido el mejor y con diferencia, y nadie se puede comparar con él, nadie. También Año Cero, ahora la lleva Lorenzo Fernández, que es amigo mío. Sí, se han publicado cosas muy buenas. Cuando hemos hablado antes, cuando tú eras el director de la revista Saber Más, ahí se publicaron reportajes buenos, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que se han publicado cosas, no en esta, sino en muchas revistas. Yo no hace mucho, bueno, ahora más de un año, cuando salimos de la pandemia, alguien me pidió que le hiciera un favor personal, un listado de revistas de cabeceras de que hubieran tocado el tema de misterios desde los primeros que empezaron a tocarlo. Karma 7 nació de la revista Algo. Karma 7, cuando nace de la mano de Xulo María Almeco y Marsans, un nacionalista tremendo, llegamos a los últimos tiempos, llegamos a las manos a la redacción, nos liamos a trompazos los dos, peor para él. Entonces, entonces él era el subdirector de la revista Algo y se marchó con Mario Gixet, Fun Rodona y unos cuantos más, y montaron la revista Karma, ¿no? Entonces, desde Algo, que pasamos a Karma, hasta la actualidad, yo te podría, ahora no voy a hacerlo, no tengo la cabeza tampoco para, tengo un poquito de sueño, y de aquí me voy para, cojo a mi esposa y nos vamos dirección septentrional. Entonces, yo contaría, te podría hacer una lista de 24, 25 revistas que han sido estos temas, algunas muy serias y algunas que han sido verdaderas pantochadas. Y ya te digo, yo he dirigido tres. Como director he sido del Mundo Oculto, Ritos y Tradiciones y Sabat 2000, que era malísima hasta el punto de elegir al director. Lo dije en catalán, fota tú al culo, que lo decía en castellano, sería métete en el culo. Era un famoso empresario que todavía está vivo. Y bueno, porque era malísimo aquello, con los presupuestos que tenía, no tenía ni para pagar. Pero Miguel, perdóname. De alguna manera, el que te está escuchando por primera vez piensa... Este hombre se lo está cargando absolutamente pero este hombre ha escrito para esas revistas y qué diferencia hay, perdona que te haga esta pregunta, ¿qué diferencia hay entre lo que ha publicado otra gente, ¿no? Hablando de lo que sea, ¿no? Sí. Porque ellos han investigado también y lo que tú estás comentando ahora, por ejemplo, por ejemplo, Pies Planos, ¿no? Este Yeti de los Pirineos. Alguno puede pensar, pero este hombre, ¿dónde saca esta información? Podrían pensar lo mismo de ti. Es que yo no estoy diciendo en ningún momento que los reportajes que se han publicado sean malos, ni mucho menos. La mayoría de lo que se ha publicado en Más Allá, en Enigmas, en Año Cero, o en estas revistas, la mayoría son muy buenos reportajes. En estos, pero también te estoy diciendo que hay otras revistas que han aparecido, que no voy a mencionar, que había cosas, que había gente que escribía con seudónimo y dejaba mucho que desear. Hubo gente que había publicado sobre las piedras de Ica, cuando yo, en un libro que me había de prologar a Andrea Faber-Kaiser, lo que por desgracia murió, se llamaba Sí, existió otra humanidad, Ediciones Karma, no la revista, Ediciones Karma, presento una entrevista con el importador que importaba a España las piedras de Ica, y explica que aquella de auténtico no tenía nada, ¿no? Eso no quiere decir en absoluto que no haya misterios, naturalmente. Estoy diciendo, mira, yo creo en los ovnis. ¿Por qué creo en los ovnis? Además de que hay, no es mi especialidad, además de que hay estupendo, yo era amigo de Antonio Rivera, hace un año y medio se hizo el homenaje a este hombre,
que había sido amigo mío, de los homenajes prefiero no acordarme mucho, de Mario Yeshet, habíamos compartido redacción. Entonces, yo creo en el tema OVNI, yo creo en la vida extraterrestre totalmente. El tema OVNI creo totalmente. De hecho, soy uno de los que dice, yo he visto un OVNI, yo vi hace 44, 45 años, vi un OVNI, además, era seguro un OVNI sencillamente porque se dijo que era... que se trataba de helicópteros del ejército de tierra, FAMETS, que concretamente Chinooks, que habían sobrevolado de noche las playas, la costa de Tarragona. Da la casualidad que yo serví en el servicio militar, yo serví en las FAMETS, los Boinas Azules, y tenía contacto con los oficiales en aquel tiempo, y pregunté, y una famosa operación que se hacía, Operación Galia, no había los Chinooks, que eran los más grandes, de dos rotores, ni habían pasado por allí. Entonces lo que se vio fue un OVNI. En el momento que los organismos oficiales desmentían o se inventaban algo de aquellas luces, es que no encajaba en el prototipo que debía ser. Por tanto, yo creo en el tema OVNI, y hay investigadores, yo no soy investigador OVNI, que han presentado muchísimos casos. Creo totalmente en el tema OVNI. Creo en los fenómenos paranormales, pero cuidado, no creo ni en el, de los que se dicen que son fenómenos paranormales. Te voy a poner un caso. El año antes de la pandemia hubo un grupito que actúan por Barcelona, bueno, Barcelona no, por Cataluña, de investigadores, porque por eso es investigador es muy fácil, ¿no? Que hacían psicofonías. Yo creo las psicofonías, yo he conseguido en su momento cuando me interesaban, yo había conseguido bastante, ¿no? Un 2, un 3%, que es lo que era el porcentaje que el mejor investigador en psicofonías que hemos tenido en España, para mi gusto, era Sinesio Darnell. Sinesio Darnell, además, era... Tenía muchísimas. Sí, y además era un científico, era profesor de química, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y era un hombre que si él decía, esta es verdadera, él las analizaba, le traían cada una, que solo faltaba que cantara la parrala, ¿no? Él decía, esta es buena, esta es mala, y bueno, pues muchas veces Sinesio era medio vecino mío, ¿no? De la escala de Champla. Entonces, yo he hecho psicofonías, y un 2, 3% máximo me han salido buenas. Pero es que yo conozco gente, ya te digo, gente actual, que hay de todos, hay de buenos y de malos. Pero hay gente que hablas con ellos y dice, uy, a mí la mitad de las que hago me salen bien. Digo, oye, si no les salen... Pero Miguel, igual que hay buenos médicos y malos y mediocres médicos, abogados mediocres y abogados buenos, no, periodistas mediocres y periodistas buenos... Eso es una condición humana. Naturalmente, en ningún momento lo he negado. Ya he dicho, hay y habrán investigadores formidables, hay reportajes formidables. Las revistas Más Allá, conducida por Javier Sierra, era inmejorable. La revista Mundo Desconocido, que la llevaba Andrea Faber-Geiser, que para descanse, sí. Era formidable. Yo las tenía todas. O sea, sí, sí. Y me suscribí al principio. Hay unas investigaciones formidables. Lo único que ahora, lo que antes era pequeñito, increíble, ahora se ha ido haciendo grande, grande, grande y un poquito increíble. Y se podía poner lo que iba a decir antes. Conozco un grupito que corre por Cataluña, que van investigando, y habían grabado en agosto, muy cerca del peaje de la frontera de Ayunquera, o sea, en agosto, muy cerca del peaje de Ayunquera, habían grabado unos extraños sonidos. Me acuerdo que me los pusieron. Dije, oye, digo, estos son bocinas de coches, que son, o sea, franceses o que sea, o son guiris que están volviendo hacia su país o están entrando en España. No, pero tú escucha, digo, oye, estos son bocinas. Para ellos, seguro que aquello era la tremenda, podía ser un lamento de uno que ha reencarnado. Cuando llegamos a estos puntos es cuando yo me deshincho y me retiro, ¿no? Pero eso es una concepción tuya muy particular, sí, Miguel. Claro, no podemos poner en el mismo saco a todo el mundo. Coño, que no estoy poniendo en el saco a todo el mundo. Ah, vale. Estoy poniendo algunos casos. Los hay, repito otra vez, los hay de muy serios y los hay que son muy poco serios. Déjame que yo le dé un saludo a José Luis Jiménez, que es una persona que aquí estuvo hace dos días presentando su libro y además que es colaborador de este programa, y la verdad es que hace un trabajo de investigación notable, ¿no? Por ejemplo. Es un especialista en María Magdalena, ¿no? Es un especialista. Entonces, de aquí le envío un abrazo fuerte. Y es de esas personas como tú, ¿no? Y gente seria a la que uno se complace no solamente en invitarle, sino tenerlo en su agenda particular de gente profesional, ¿no? Fíjate que me hablas de un mundo que para los que no están cercanos a este mundo del misterio
les parece como muy grande, como algo, y no, no es tan grande, el misterio está en la casa de cada uno, ¿no? Muchas veces. O sí, sea, está muy cerca, sí, muy cerca. Está sí. muy cerca, ¿no? ¿Tú crees en los extraterrestres, por sí, ejemplo? Sí, totalmente. Pero no crees en Dios, por ejemplo, me decías, ¿no? No, soy ateo. Tú eres ateo. Totalmente, ateo. Eres ateo. O sea, desde un punto de vista espiritual, ¿no has visto nada que te haya movido en todas estas investigaciones, en 63 libros, en 800 reportajes? ¿No has ido a algún sitio donde has dicho, no sé, hablando de parapsicología, alguna casa infectada por fantasmas? Mira, hablabas de psicofonías. No sé, si has estudiado todo eso, ¿no crees que pueda haber algo más? O sea, tú no crees en Dios, pero ¿crees que hay otra vida después de la muerte? No, en absoluto no creo. O sea, en el momento de lo que es Dios, no creo que haya nada después de la muerte. La psicofonía, si me preguntas, ¿qué es la psicofonía? Como no hace mucho me preguntaban, al salir reeditado mi libro, El Chupacabras, que lo he ido investigando este tema en muchos países de tanto de Europa como de África como de América, me dijo, ¿qué es el chupacabras? Le dije, no sé lo que es el chupacabras. Lo que sí que puedo decir es que existe. No sé qué es el chupacabras. Entonces, psicofonías que existen. Como decía Sinesio, mira, él las dividía en in situ, acompañantes y esporádicas. Unas voces paranormales que se quedan ahí grabadas. Son reales. Pero de eso no quiero decir en absoluto que yo me crea que sea. Respeto muchísimo a quien crea que son espíritus, los muertos, los difuntos, que me parece perfecto, espíritus, me parece perfecto, pero yo no creo. ¿Qué es? No sé. Sí, y ya digo, no sé lo que son. Por ejemplo, o sea, ya ¿pero te digo, tú crees, por ejemplo, en el chupacabras? No lo has visto. A ver, es que te he dicho, es que no sé lo que. Sé que existe algo a lo que le llaman chupacabras. Sé que en todo el mundo se han dado una serie de asesinatos, sobre todo de animales, también de personas, que han resultado les han sacado la sangre, han quedado, en algunos casos, todo un ganado entero. Se han visto extrañas luces, en otras incluso han sido atacadas personas, se les han arrancado las vísceras. Todo esto se ha hecho un síndrome a lo que se ha dado el nombre de chupacabras. ¿Qué es el chupacabras? Repito, no sé lo que es. Creo, yo he hecho este libro, se ha salido reeditado hace poco, primero fue Protusa, después fue Plutón, en el que yo cuento, en tal sitio sucedió esto, fueron testigos tal, los médicos dijeron que no tenía explicación, que las extracciones, o sea, de sangre o vísceras, eran casi quirúrgicas, y sucedió esto. Entonces, que allí que cada uno crea lo que quiera. Yo no, o sea, no voy a decir que es que no tengo idea. Si alguien me dice, chupacabras es una mascota de un ovni que pasó, que tenía. ¿Tú qué sabes? No sé, yo no sé lo que es el chupacabras. Mira, yo tengo bastantes libros publicados, 5, sobre el tema del vampirismo. 5 sobre el tema del vampirismo. A mí me cogió el tejerazo, lo del tejero, me cogió en el 81, me cogió en Rumanía, en los países del este. Ahí no voy a decir nada a los comunistas, me diría algo muy gordo. Entonces yo lo viví aquello. Entonces yo me interesé y han aparecido 5 libros míos sobre vampiros. Alguno me dice, oye, ¿y cómo es que tú siendo ateo crees en los vampiros? Digo, yo no digo que no existan los vampiros. El no muerto, que una vez muerto se resucita, ni mucho menos. Yo, por desgracia, perdí a mis padres bastante hace muchos años y ojalá resucitaran o pudiera hablar con ellos. Yo digo, sencillamente cuento que los vampiros es algo, unas creencias, unas supersticiones, algo que una creencia atávica, ancestral, que se da menos en los inuits, en los esquimales, en todas las culturas de todo el mundo, y hablamos incluso, si nos tiramos el tiempo para atrás, hablamos de los acadios y hablamos de los sumerios, estamos hablando de hace 5.000 años, se encuentran a nivel lógicamente cuneiforme, en la escritura que tenían ellos, leyendas, historias, que ahora podríamos relacionarlos con los vampiros. Por tanto, yo tengo 5 libros sobre vampiros, escribo estos libros, cuento los supuestos, siempre comillas o cursiva, los supuestos casos de vampirismo que se han dado, incluso en España, incluso en Cataluña. Pero en ningún momento digo, es que creo en los vampiros, no, bueno, vampiros. El vampirismo psíquico, al que crea, pues muy bien, pero el vampiro, si no creo en la vida después de la muerte, no puedo creer que nadie se levante después de la tumba. Y sin embargo, Miguel, aquí hemos hablado con una vampiresa en este programa, que bebe sangre y se alimenta de sangre, que pertenecía a un grupo sectario y dejó de pertenecer a ese grupo llamado
la casa Byron, que está en Estados Unidos, se alimentan de sangre. Eso no significa que sea un no muerto, claro, ¿no? Pero que tienen, no sé, es una especie de filosofía de vida. O sí, los darketas, los goti, por ejemplo, en uno de mis libros, de Editorial Baster, Vampiros, Sangre, Motivación, entrevisto a dos líderes de góticos. Y esta gente se creía, ¿no? Se cree, los vampiros, iban, unos de ellos, curiosamente, iban a hacer una especie de rituales a lo que es el cementerio romano, que hay en Plaza Villa de Madrid, ¿no? Sí. Incluso dijeron, aquí hay un, eso está publicado, que se ponía en comunicación con uno muerto, después se hicieron las excavaciones y encontraron, curiosamente, un cráneo, que se puede ver en el museo todavía, creo, el museo subterráneo que hay, un cráneo con un clavo clavado, ¿no? Entonces, aquella gente creía en los vampiros, y me parece perfecto, y ellos, incluso alguno de ellos sí que le gustaba sangre animal y bebérsela, ellos se creían vampiros, oye, me parece perfecto, y yo, esta gente, si esto le vamos a llamar vampiros, pues vale, siendo director del Mundo Oculto, está, creo que fue en el número 5 o número 6, entrevisté a una persona de una cultura y una educación excelente, que era gallego, creo que se hacía llamar Vladimir. Lo conoces, es una persona excelente, educada, uh-huh. Una persona, incluso me cabré mucho porque lo llevaron a Magic y lo vacilaron, se quedaron con ellos, me enfrenté incluso a uno que se metía mucho con él físicamente, y aquel hombre, si tú lo conoces, yo tengo las fotos, él llevaba capa de vampiro, dormía incluso en plan vampírico, el hombre se creía que era un vampiro, pues oye, me parece perfecto, uh-huh. Eso, pero de eso, cuando hablo de vampiros, yo hablo de los libros y hablo de los vampiros, pero en ningún momento se me dice, ¿y usted cree que los vampiros resucitan? Le digo, no, si soy ateo, si no creo en la vida después de la muerte, ¿cómo voy a creer que, incluso a veces en broma, en un canal me ha dicho, oiga, entonces usted no cree que resucitan, un hombre puede resucitar, y en plan así, ya coñón, y yo no soy precisamente de izquierda, decirle, oye, si están esperando que resucite Franco, lo tienen mal. O sea, que quiero decir que no... Sin embargo, hay mucha tinta sobre folio blanco, sobre papel blanco, que habla de la vida después de la muerte. Hay personas que han vivido ese trance, Miguel, han estado clínicamente muertos, se han vuelto a la vida y han visto pues, el túnel, han visto a sus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, hay libros que se han vendido por millares, millones, ¿no? Hablando de, no sé, Raymond Moody, por ejemplo, hizo, ¿no? Hizo tres libros. Y más personas que hablan, pues no sé, Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, sí. Que cuenta sus historias también, ¿no? Que han tenido experiencias y se han vendido millones. Entonces, según tu criterio, ¿no hay nada más? No, ya digo, como ateo, yo estoy bueno. Además, sobre estas personas que me merecen todo respeto, o sea, es que todo respeto. Yo fui católico hasta los 25 años, católico, casi 25 años, y después pasé agnóstico, que no es ateo, hasta los 38. Entonces, a partir de allí... ¿Cuál fue el detonante que te hizo cambiar? Es muy íntimo, te diría que fue una serie de días y de noches pasadas en la UCI de neurocirugía del Hospital de San Pau con una persona que para mí era formidable, viendo lo que vi allí. Y en el box de al lado había una niña... tenía un año y medio o dos, que estaba en coma irreversible, incluso te hablo de hace muchos años, los médicos, las enfermeras le llevaban peluches porque aquella criatura había quedado en coma y sus padres la habían abandonado, la habían dejado allí y yo, mientras vigilaba a aquella persona que estaba en coma, que era íntima, o sea, directamente familiar mío, un día me miré a aquella criaturita y mi cerebro... Se hizo una pregunta muy fácil. Si Dios existe, ¿cómo puede permitir? ¿Cómo puede permitir que una criatura de un año y medio o dos esté en un coma irreversible y los padres la hayan abandonado? ¿Qué carayada ha hecho esta criatura para que Dios sí existe? Entonces dije, oye, Dios no existe y además no tengo ninguna prueba de que exista Dios. Bueno, hay 6.000 millones de personas en el mundo que creen en ese Dios que tú no crees. Felicidades. Y claro, hay una cosa que se llama el libre albedrío, Miguel. Totalmente. Con lo cual Dios dijo, tenéis el libre albedrío y envió a mi hijo pues para redimir los pecados del mundo. Otra cosa es que pequemos y que sigamos haciendo... Oye, pues que cada uno... Perfecto, que crea en Dios, seguro que sea más feliz que yo. Pero, claro, si tuviéramos aquí a un sacerdote, te diría, bueno, pues que esa fe que tú tenías como católico era... Perdóname la expresión, ¿eh? Era muy pobre. Porque claro, si simplemente...
¿Cuántos niños mueren en África con la tripita hinchada o en India, ¿no? ¿Y Dios por qué lo permite? Y no aquí al lado. ¿Y Dios por qué lo permite? Pues nos habría que preguntárselo a Dios. Bueno, pues cuando baje le preguntaré. Pero no renegar de alguna manera de él sin saber, porque fíjate que tú me hablas de experiencias que has tenido, de cosas que no has visto, pero que la gente habla y crees en ello, que no has visto. No has visto a un extraterrestre, pero crees en él. Claro. Es un ovni. Sí, has visto incluso un ovni. Sí. Y sin embargo no crees en Dios. Quiero decir que hay, ¿y por qué no? Una cosa sí y otra no. Si no has visto ningún extraterrestre, imagínate, que con un paréntesis tremendo, que Dios fuera un extraterrestre. Imagínatelo. Esto es un título ya de un libro de hace 40 años. Ah, no sé. Dios es extraterrestre. A ver, vamos a ver, si Dios... ¿Creerías en él? No, a ver, si Dios fuera todo totalmente bueno, fuera bondad y todo esto que dicen, por favor, no permitiría que existiera... Mira, es muy fácil. No permitiría que hubieran guerras. Tenemos a la Ucrania y Rusia y todo esto. No lo permitiría. Que sí. Que estoy contigo con muchas cosas. Lo que pasa es que... Bueno, yo generalizo yo te digo, es mi creencia y respeto totalmente. Ojalá yo que fuera creyente y dijera, el día que me muera iré al cielo o al infierno, espero al infierno, que dice que es más cachondo, me iré al infierno, y pero si voy al cielo tendré la suerte de ver a todas las personas que por desgracia he perdido de joven, a mi familia más íntima, que la he perdido, y ojalá dijera, hostia, el día que me muera iré y veré a mis padres, a mi abuelo, a quien sea. Pero no, ojalá fuera así, pero es que no es así. Sería muy tonto decir que creo en algo que no creo. Sería muy hipócrita y tengo fama de sincero al máximo. Miguel, entonces, ninguna religión a ti te vale. Ninguna. ¿O sí? ¿Hinduismo, judaísmo, budismo? No, el islam y todo esto seguro que no. O sea, no, si en el momento que yo no creo en Dios, no creo en las religiones. Pues, si hay una religión, un compendio de religiones, que dices, mira, me parece bien, por ejemplo, yo he estado bastante tiempo, o bastantes semanas, conviviendo con los diolas. Los diolas es una etnia que llevan desde 1835 en guerra, es una de estas guerras larvadas, secretas que se llaman en África. Empezaron primero contra las tropas coloniales francesas y desde hace bastantes años siguen. Yo estuve allí cuando estaban en guerra, hacían actos terroristas entre ellos, hasta hace poco, no creo que hayan acabado ahora, yo lo vi, estaban contra el gobierno senegalés, ¿no? Contra el ejército senegalés, yo lo vi. Aquella gente, los diola, que viven en toda zona que se conoce como la Casamance, porque pasa el río Casamance y ahí hay el delta y todo. Aquella gente son animistas. Yo veía aquella gente que adoraban, tengo fotografías de ellos, de conchas, tenían una serie de fetiches, adoraban una serie de árboles, y alguien que sea muy católico, por ejemplo, por lo que veo, parece que sea, igual es tu caso, diría, qué tontería rezar delante de un árbol y ofrecerle conchas. Hacían ofrendas malacológicas, ¿no?, de conchas, de las que habían por allí, y diría, qué tontería, qué superstición. Oye, mira, yo veo a una persona poner unas velas a Santa Brígida, que nunca existió, porque Santa Brígida es un sincretismo de una diosa celta, la diosa celta Brigid, y yo puedo opinar lo mismo sobre ponerle aquella figura de Santa Brígida, que repito, jamás existió como santa, es un sincretismo como tanto de la Iglesia Católica. No me reiré, pero digo, vaya tontería, porque puede ser la misma tontería que a los católicos, a algunos católicos, hay algunos que son muy respetuosos, pueden sentir cuando ven a una serie de personas de estas, te pongo los diola, por ejemplo, porque los conozco bien, que están delante de un árbol, están haciendo unas ofrendas y les enganchan cositas a los árboles porque creen que aquel árbol tiene un espíritu, es lo mismo. O sea, que si yo te pregunto sobre la devoción de Fátima, de Lourdes, apariciones marianas, donde millones y millones de personas han visto a una supuesta virgen, por ejemplo, o los mensajes de Garabandal, por ejemplo. A ti eso... Me parece, y repito, me parece totalmente respetuoso que ellos digan que han visto a la Virgen o hayan visto a quien sea. A mí me cuesta que haya visto una luz, quizás sea para mí una relación con el tema ovni o no.
o se lo han creído, o quizás es la Virgen y yo estoy equivocado. Es más, incluso, igual me he equivocado viniendo aquí, que no sabía que era un programa de religioso, pensaba que íbamos a hablar de misterio, pero es igual. Ya te digo, es que está dentro, la religión es un misterio. No, tengo un libro mío, si lo buscas, tengo un libro mío que está súper agotado, que se llama Milagros, Superstición o Religión, editorial Bastet, está totalmente agotado, pero se puede conseguir por allí. Y hago un estudio de 15 o 20 milagros, ¿no? Que supuestos milagros. Y bueno, no, yo no digo que hayan personas que crean. Que, por ejemplo, yo investigué en las famosas supuestas apariciones de la Virgen de Badalona, en Multigala, no sé si te acuerdas tú de ella. Sí. Yo entrevisté a personas, estuve hablando, unas señoras que decían que veían a la Virgen encima de un árbol. Yo estuve allí y yo llevo gafas porque soy miope, pero de verdad, yo no vi ninguna virgen. Y vino un señor con un pastor alemán, un señor ya mayor, un jubilado, era un guardia civil. Y estuve hablando con él y me dijo, mira, yo vivo aquí cerca, en unos bloques que habían, y he visto luces, por la noche sí que he visto luces. Le dije, usted me contó, yo fui guardia civil de la Benemérita, dije, pero usted ha visto a la Virgen. Y dice, no, yo a la Virgen no he visto, lo que sí que he visto unas luces. Que diga que esas luces puede ser un tema ovni, puede ser lo que sea, pero a mí, creerme que es la Virgen, pues no me la creo. Estarás conmigo que la propia religión es un misterio. Eso, totalmente. Como la mitología es otro misterio. La mitología es adorar a los dioses, igual. O sea, para los griegos creían una serie de divinidades y tú puedes creer en los dioses. No ha habido cultura en este mundo que no haya tenido su propia religión. Menos los esquimales, que son una cultura total. Los inuit, si lo estudias, verás que es la única cultura realmente atea que ha existido, los inuit, los esquimales. Después les han querido cristianizar y todo, pero bueno, ellos han dicho que no. Los demás todos han creído en algo. El hombre necesita creer en algo. Oye, me parece perfecto. Oye, no hace mucho hablaba con un... Bueno, hace mucho, ya hace dos veranos, hablaba con un chico argentino, un médico argentino, me decía, es que para mí Dios era Maradona. Digo, ah, pues vale. Oye, a mí como si Maradona, como si eso quiere decir que es Messi. Ya dice, yo respeto totalmente las creencias de los demás, pero yo no creo en eso. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees en lo que escribes? Hombre, si no creía en lo que escribo, no escribiría. Claro, pero tú has leído mis libros. No, yo te pregunto. Claro, si no creyera en lo que escribo, no escribiría. Claro. Con lo cual, eso te separa de los que no son, de los que son pseudo profesionales. Y de largo, ¿no? Sí, entiendo. No sé. ¿Qué son pseudo profesionales? Pues la gente que escribe por escribir, para llenar papel. Hombre. Y para vender, ¿no? Antes decías, no, es que hay mucho supuesto investigador. Hablabas de psicofonías y demás. Sí, hay gente que se ha ganado mucho la vida hablando de algo que ni siquiera han hecho trabajo de campo ni han hecho nada. Tú al menos te has preocupado en ir. Hombre, claro. A eso me refiero, Miguel, a eso me refiero. Aunque yo no me haya leído todos tus libros, algunos sí, pero no todos. Hombre, yo veo que tú eres una persona seria que hablas con rigor de lo que escribes. Claro, si no escribiría más, nunca más. Pero a mí lo que me extraña, Miguel, que en este mundo, después de tantos años, hablando de parapsicología, de misterios... Parapsicología no he escrito casi nunca. Bueno, muy poca cosa. Psicofonías, ¿no? Hablar de fenómenos paranormales. Estaría dentro de magia, ¿no? De rituales. Que tengas esa convicción de que no hay nada más, ¿no? Es lo que me extraña, que no hay nada más que aquí cuando uno se muere totalmente, y ya está, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es que no me voy a quitar de... Totalmente. Pero fíjate, por ejemplo, hay varios libros míos sobre los templarios. Cuando se puso de moda el tema de los templarios, el grial, que es de eso, Lorenzo Fernández, director de Enigmas, amigo mío, actualmente director de Año Cero, me dijo, yo le propuse para un reportaje para revista sobre un caso de... De simonía, un caso bastante feo de los templarios. Sí. Y Lorenzo me dijo, Miguel, ¿te atreves a escribir un libro poniendo la parte, me dijo textualmente, poniendo a parir la parte fea de los templarios? Y dije, sí, ¿cuánto me das? 6 meses. Escribí un libro, no hace mucho ha salido la tercera edición, en diferentes editoriales. Ha salido el último que se ha leído, se llama El libro negro del temple. Cogí los templarios, fui estudiando, buscando documentación, y los templarios, cuando todos los adoraban, decían qué buenos son, buscaban el grial. Entonces, cuando te documentas, pues no documentas a la base de Wikipedia o mirando eso. Cuando empecé a buscar, encontré que había de todo, pero eran tremendamente peseteros. A la hora cuando muchos de ellos, cuando a principios del siglo XIV abolieron la orden, algunos, por ejemplo, el gran maestre de los templarios de Escocia, se hizo bandido.
uno que había en Lleida, que todavía está el castillo de Lleida, en Lleida capital, se montó una especie de prostíbulo cerca del castillo. O sea, los templarios eran como cualquier ser humano, con sus virtudes y sus defectos. En cambio, hay gente que coge un libro y dice, iban siempre buscando el grial. No, diga, perdone, no iban buscando el grial. Buscarían el grial algunos eran iniciados, pero eran tremendamente peseteros. Por eso acabaron en guerra. Hubieron batallas, murieron muchos, contra los hospitalarios, que era la competencia. Uno de los, por ejemplo, un jefe de los templarios fue Roger de Flo. Roger de Flo dice, ¡ay, qué buena persona Roger de Flo! A Roger de Flo, que era templario, de la Armada templaria, pues que aquella persona que algunos dicen, ¡qué buena persona era! Lo echaron del temple. Exactamente, mira, se hubiera podido dedicar a la política por meter mano en el tesoro. En un momento dado fueron a un rescate a buscar unos cristianos. El tío dijo, hombre, este dinero no me iría mal, el dinero para decir algo, ¿no? Y se lo quedó y lo echaron. Por lo tanto, yo busco a veces la parte esta. Cuando todo el mundo dice, qué buenos son los templarios, pues yo voy y explico que, pero no me invento, porque si no, no escribiría. O sea, no es cuestión de ser escritor. O sea, tú buscas la otra parte, la otra cara de la luna, como decimos aquí. Exactamente. Hace un mes y medio presenté el libro, un libro de los cátaros que ha escrito un historiador académico, yo no soy historiador, Óscar Fábrega Calahorro. Este hombre, que ha sido editor mío, publicó un libro que es sobre los cátaros, pero se presentó en el FENAC. Ese libro de Editorial Busara, en vez de decir los cátaros qué buenos eran, qué puros eran, el hombre este, que es historiador y se ha tirado años investigando el tema cátaro, dijo, vamos a ver, eso de que eran todos buenos, todos puros, todos castos, vamos a dejarlo. Bueno, como en todos los lados, pues lo que estamos diciendo. O sea, es una condición del ser humano ser bueno y ser malo. Y hay buenos y malos en la política, en todo el mundo, en la radio, en los sectores, en la prensa. Por eso te digo, en todo el mundo. Hay gente que busca solamente la parte buena. Y bueno, y hay alguien que dice, pues mira, yo voy a ir contracorriente, voy a poner la parte mala. Y si hay alguien que no le gusta, pues oye, que no compre el libro, o que no me lea, o que no me siga en Facebook, que casi nunca acepto amistades yo de Facebook, acepto muy poca, y todo, y ya está. O sea, es aquello de decir, por encima de todo, es respetar lo que hacen los otros. Eso sí, sin inventarse historias, pues ya te digo, en el mundo que dices tú de la parapsicología, no sé si estás muy al día tú de algunos grupos que salen. O sea, en grupos son fabulosos, gente que investiga bastante bien, pues sale cada uno que las deja ir, ¿eh? Tenemos un teléfono abierto para todos aquellos que quieran, no sé, hacer alguna consulta o participar en este programa con Miguel Aracil, hablando de esos misterios, de esos enigmas, de esa parte esotérica o exotérica que configuran al ser humano en todas sus manifestaciones, sean políticas, sociales, etcétera, etcétera, religiosas, porque la religión evidentemente también es un misterio, ¿no? Es un misterio importante, un misterio todas las religiones. Si nos dedicamos a hablar de la religión católica, pues la comunión, ¿verdad? El oficio en sí de la Santa Misa es un misterio también, ¿no? Esa transmutación del cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues ese tipo de cosas son misteriosas y da gusto conocerlas y hablar con gente que pueda entender o dar otra visión de aquel mito, de aquella realidad, de aquella tradición, de aquella historia que viene secundando al ser humano desde hace miles de años, o millones de años, porque cuando miramos al sol, nuestros antepasados miraban a Ra, que dirían los egipcios, y veían pues a un dios, ¿no? O la luna, ¿no? Era otra diosa y era pues a lo mejor la peligrosa o la mala, porque cuando llegaba la luna habría que esconderse porque es cuando venían los devoradores y se comían a los seres humanos, ¿no? La noche siempre ha sido cruel para el ser humano, ¿no? Por eso se escondían en las cavernas, ¿no? Bueno, tenemos un teléfono abierto, el 93-468-5555, con el +34 delante, si llamáis de fuera de España, para preguntarle a Miguel lo que gustéis o si queréis participar con algún tipo de argumento. 93-468-5555. También tenemos el chat de esta plataforma Twitch, que podéis descargaros en vuestro teléfono móvil, y tanto para Android como para iOS, pues nos busquéis como Luna Llena Radio y ahí aparecemos inmediatamente. Y si hacéis alguna pregunta, como siempre indico, a través del móvil leemos la consulta, la pregunta o vuestra reflexión. Me vas a dejar, ya que me has dicho, o sea, para que no quedar de materialista, sí te voy a... mira, yo tengo bastantes libros publicados sobre un tema que, para mí, por ejemplo, el planeta Tierra, o Gaia, es un ser vivo. Entonces tengo bastantes libros publicados sobre lugares de poder, los suspiros de Gaia, la lágrima de Gaia,
Yo soy de los que creo, por ejemplo, totalmente con las fuerzas telúricas. Que la Tierra tiene una serie de fuerzas, es un ser vivo y tiene mal carácter, como a veces, yo tengo bastante mal carácter, y buen carácter, ¿no? Pues entonces a veces tiene reacciones, ¿no? Yo he escrito bastante, pero bastante, y además he estado en lugares de poder de los que creo totalmente. Yo creo totalmente que la Tierra está atravesada por una serie de los leyes, ¿no? Las leyes de Harman, exactamente. Y estoy convencido, y he publicado, ya digo, bastantes libros, incluso he sido el único que he buscado leyes de Cataluña, en la segunda guía maldita de Cataluña, lo publiqué, que además el prólogo me lo hizo un ex, eso ex bien grande, un ex amigo, Iker Jiménez, tiene un programa de televisión. Entonces me lo publicó el prólogo. Pues bien, allí hablo de dos leyes, dos líneas rectas, que atraviesan, que curiosamente son lugares telúricos, además de tierra, y que atraviesan, van atravesando antiguos monumentos, sobre todo prehistóricos, megalitos, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, gente que es muy espiritual, dice, no, pues el planeta Tierra es un planeta. Y bueno, para mí, el planeta Tierra es un ser vivo. Puede ser, mi mentalidad en este sentido puede ser animalista, o sea, puede ser animista, para decirlo de alguna manera. Yo creo que el planeta Tierra es un ser vivo. Por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica, se carga una cantidad de gente, tiene una mala reacción. Entonces hay lugares y eso lo tengo yo comprobado, hay lugares donde la Tierra, el planeta Tierra, Gaia, allí desprende una serie de energías telúricas que ayudan a la persona a estar en un estado alterado de conciencia superior. Yo que ya ves que soy menos espiritual que un billete de 500 euros. Sí. O sea, yo soy poco espiritual, eso queda claro. Pues yo he ido a sitios, no sé, en diferentes lugares, en diferentes países y diferentes continentes, que santuarios donde notas una espiritualidad tremenda, una paz tremenda. Y en cambio, hay una serie de lugares donde estas líneas Harman, estas líneas, estos leys, por cruzar algún tema, mi mejor amigo se llama Lluís Miquel Domènech, es profesor de geología de la Universidad de Barcelona. A veces lo discutimos. Él lo cree en esto mucho. Pero yo sí que creo, hay lugares que por las aguas, por los minerales, lo que sea, hacen que esta línea Harman, en vez de desprender algo positivo, desprendan negatividad. Y un ejemplo sería las fuerzas, los grupos esotéricos de las SS, bastantes de los acuartelamientos de las Waffen-SS, sobre todo a nivel de Panzer, las pusieron en lugares que ellos ya los tenían como negativos, lugares que creaban agresividad. Esa agresividad aprovecharon a poner a aquella gente ya bastante salvaje de por sí, allí que se cargaran y a la hora de combatir, como ya habían hecho antiguamente, 2000 años antes, los germanos. Por ejemplo, ¿ves lo que digo? Yo no veo una fuerza telúrica corriendo por aquí, pero sí que creo, es una cosa en la que le he intentado buscar, le he intentado preguntar a la gente que sabía más que yo, y he llegado a la convicción. Y hay mucha gente que dice, no, eso es una tontería. La cosa sagrada puede ser la divinidad que crea, pero el planeta no. Pues yo sí creo que el planeta es un ser vivo, y la madre tierra sagrada, ¿no? Pero ya te digo, o sea, hay cosas que hay cada uno de creer lo que quiera. Miguel, estamos hablando con Miguel Aracil, periodista, investigador. Él dice que no, pero también es historiador porque has estudiado y haces trabajo de campo y eso ya te da un título, ya te lo has ganado, Miguel. O sea, y además un buen escritor, porque uno no le publica 63 libros por publicar, por llenar una estantería, está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Y a mí me gustaría que hablas de extraterrestres, y hablando de esos misterios, se ha hablado mucho de intraterrestres. ¿Tú crees en los intraterrestres? ¿Hay seres que viven dentro, cerca del núcleo de la Tierra? Que, bueno, para algunos dirían, esto es imposible, en esas cavernas. Sí, mira, exactamente. Esto ya te he mencionado a mi mejor amigo, el profesor, doctor Lluís Miquel Domènech, profesor de la Universidad de Geología, de la Facultad de Ciencias de la Tierra, y muchas veces lo hemos hablado. Y el tema, es imposible que un ser vivo viva a las temperaturas que hay en cerca del centro de Tierra-Lífer. Por tanto, no creo en intraterrestres. O sea, hay una serie de teorías, las famosas teorías de la Tierra hueca, que dice que muchas veces con Faber-Kaiser, con Andreas, lo habíamos hablado cuando íbamos a Sintonía Alfa. Yo hace años que estoy vetado, por suerte, y estoy orgulloso de decirlo, que estoy en la radio, no, ni me quieren ver, ni yo no quiero ver a ellos. Vale, igual que te verás. Entonces, habíamos hablado del tema. Hay gente que sí que cree que existen seres vivos, culturas que están escondidas, y alguno incluso cree que Agartha o Shambhala, en vez de estar en la superficie, están en el centro.
Yo no tengo ninguna prueba para negarlo, pero yo no creo. Lo que tengo claro es que a varios mil kilómetros, a cientos de metros bajo tierra, no puede haber una cultura. Y los geólogos, por ejemplo, son los primeros que dicen, en el centro de la Tierra, con las temperaturas que hay, allí no viviría nadie, ¿no? Uh-huh. O sea, intraterrestres, no creo. Extraterrestres, estoy convencido, porque creo yo que habiendo billones, con B, de planetas, creer que es solamente la Tierra, hay seres vivos, está hablando. Pues vete a saber la forma que tiene aquella gente o aquellos seres. Pues me parece un poquito de soberbia. ¿Tú crees que el ser humano tiene genes, tiene ADN extraterrestre? Pues no lo dudaría. O sea, yo al principio, hasta que se le descubrieron bastantes pufos, yo era un forofo, y además tuve la suerte de conocerlo personalmente, tengo papeles de él, de Edmund Daniken. Yo soy de los que creo que los seres de otro planeta o seres de fuera llegaron en un momento dado de la antigüedad, llegaron a la Tierra. Que tuvieran el contacto o que crearan al ser humano, no sé, o sea, el tema del origen de los seres humanos, eso sería, es cuestión de los antropólogos físicos, ¿no? Que tengamos alguna relación o que haya en la antigüedad hayan existido algún tipo de relación quiero decir que fornicaran, ¿eh? Algún tipo de relación con los primitivos seres humanos con gente que viene de arriba, pues no lo negaría. Estamos hablando también de parapsicología. Se ha hablado mucho. Yo no la he visto crecer, la parapsicología. Yo creo que actualmente, en vez de ir con un aparato cassette que iban antes, ahora van con algún tipo de instrumento un poquito más tecnológico. ¿Pero tú crees que ha evolucionado la parapsicología en sí? ¿Tú crees que de verdad se está investigando algo de forma seria? No sé si hay herramientas buenas como para aprender de esa casuística, ¿no? Bueno, yo creo que la parapsicología se puso de moda hace unos 45 años, y me acuerdo, había estado muchas veces con él comiendo y todo, con Robati, Francisco así Robati de día, el profesor Robati que decía él. Él empezó a hacer aquí una serie de congresos tremendos. Cuando empezó aquí la parapsicología a ponerse de moda, y hablo de gente que conocí, aquí tuvimos la gran suerte, hablo de Cataluña, aquí tuvimos a médicos de primerísima calidad que se interesaron mucho para la parapsicología. Doctor Puntsarnau, Ricardo Puntsarnau, el neuropsiquiatra, el doctor Brualla, cirujano, el doctor Castañé, neurólogo, Linares de Mula, tenía doctorado en lo que fue, era tremendo. Y poco a poco aquella gente se fueron quedando un poquito decepcionados. Yo la parapsicología no es un tema que me haya llamado mucho la atención. Pese, mira, fíjate lo que ya ha quedado bien claro que soy bastante escéptico. Yo, eso se publicó en la revista Karma 7, ahora unos 40 años, 40 años más o menos. Yo tuve la suerte de asistir a un poltergeist. O sea, el tema de infestación, el tema poltergeist, yo he vivido un poltergeist. Pues no porque lo haya visto en la película, o porque me lo haya contado otro, o incluso hubo hace 25 años, hubo dos señores que iban creando, que eran del mundo del ilusionismo, fabulosos como ilusionistas y mentalistas, y habían creado poltergeist porque les interesaba a nivel económico. Lo sé seguro porque los dos, uno había estudiado conmigo hasta terminar el bachiller y otro es amigo mío todavía. Pues eso no. Yo hace muchos años, estando en un programa que se hacía en la Diagonal, en una emisora, llamó una señora y dijo, oiga, en mi lavabo aparecen caras, teleplastias, ¿no? Vale, dijimos que sobre todo no diera en abierto su dirección, que la diera en cerrado, y fui, era en Esplugas de Llobregat. Fui allí, era un domingo, era invierno, era un domingo que había nevado, las pocas veces que llevaba en Barcelona. Fui allí, y entonces pude asistir, incluso fotografiar las teleplastias que salieron publicadas en Karma 7, con el título en aquel tiempo estaba de editor Ramón Plana López. No confundí con Ramón Plana Tomás, o sea, Ramón Plana López. Salieron publicadas. Y asistí a una casa, una viuda, pobrecita, con cuatro hijos, una viuda en España, por eso de hambre, ¿no? Que da pena. Con cuatro hijos, habían dos chicas adolescentes, una no era adolescente, yo tenía en aquel tiempo 28, 29 años, y la chavala tenía 28, estaba muy buena, creo que no me escuché a mi mujer. Entonces tenía otra chica mejor, más pequeña, y dos hijos. Uno de ellos, pues, desgraciadamente, tenía una deficiencia psíquica. Y estuve bastante con ellos allí. Vi las teleplastias en el lavabo, las fotografié, aparecieron en la revista Karma 7, después el archivo de fotográfico ahí desapareció, aquí no voy a entrar en detalle ni me voy a meter con nadie. Pero lo que sí que asistí, por ejemplo, asistí, desde, no, ni escepticismo,
ni lotería, quería ver lo que era un poltergeist. Vi, por ejemplo, ¿ves? Igual que te digo, según qué cosa, vi, por ejemplo, llevaba un termómetro de estos que antes llamaban la U de Puyol, que era de máximas y mínimas. Vi lo que en parapsicología, los parapsicólogos, llaman termogénesis, bajadas repentinas de temperatura de hasta 15 grados en un momento. Después lo que los parapsicólogos llaman raps, tiptología, pom, pom, pom. Ruidos tremendos. Después lo que, moverse, que eso fue lo que me impresionó más, no me tengo precisamente por una persona cobarde, pero un poco más algo corriendo metido por el balcón, porque en un momento dado una estufa de butano grandota, empezó a moverse, lo que llaman los parapsicólogos llaman parasismogénesis, uh-huh. Y se movía, se movía, no corría por ahí, pues si ya por ese correr, me largo y me tiro por el balcón, sin paracaídas. Pero empezó a moverse, que, y dije, esto es normal. Y entonces la señora y la hija mayor me contó que eso había empezado cuando había enviudado esta señora, por desgracia, dejando, o sea, había enviudado y había con cuatro niños, ¿no? Con dos adolescentes y dos más pequeños. Habían empezado por consejo de una vecina y que le había dicho no sé qué, a hacer la ouija. Yo siempre he dicho que la ouija es algo muy peligroso. No es un juego, la ouija no es un juego. Puedes creer que son espíritus o energías, cada uno, o una telergia, una psicorragia, cada uno puede creer lo que quiera. Lo que sí que es verdad es que yo he visto cosas muy raras en la parapsicología. Por eso te digo que a veces, aunque no me interesa mucho el tema, no niego ni en absoluto, yo creo en los fenómenos paranormales. Yo he visto una ouija de madera ponerse de pie y engancharse a una mujer guardia civil, enganchársele en el brazo, que se le cortó la menstruación, lo pasó muy mal, ¿eh? O sea, por tanto, creo en los fenómenos paranormales. Otra cosa, ¿qué o quién los origina? Pues bien, esta señora, esta viuda, con los cuatro hijos, empezó con el tema de la psicofonía, a ver si se ponía en contacto, cosa que me parece muy lógico, con el padre o con el marido. Familiar. Sí, entonces empezaron las hijas, empezaron a ver cosas raras, empezaron a notar cosas raras. En el lavabo, aparecieron caras teleplastias muy parecidas a las de Belmez. Es lo que te iba a preguntar. Sí, es que no hace ni 15 días estuve escribiendo un artículo en Facebook. Dije la diferencia entre las caras de Belmez, que para mí son verdaderas, y los caras de Belmez, que han hecho dinero con ello. Las caras y los caras. O sea, por eso te digo, allí subió a Belmez, la moralidad subió gente muy seria, Argumosa, Fernando Jiménez del Oso, que para mí era más serio, y unos cuantos más. Y después han subido algunos que conozco que, bueno, que no voy a mencionar lógicamente, porque dejaban que unos serían las caras, los que subían a estudiar las caras de Belmez, los otros los que eran los caras de Belmez, que subían a hacer negocio. Ha habido las dos bandas. Pues allí las que fotografiamos, están en la revista Karma, ya digo, de hace muchos años, se veían, incluso parecía una cara que parecía, para algunos podían parecer lo que los que han estudiado el tema de la cara de Belmez le llamaban la pava. Pues era muy parecida. Y salió publicado en Karma, en el tiempo de Ramón Plana López, ¿no? Y aquello era un poltergeist. Se le pidió permiso a la madre para que a la hija mayor y al chaval, que era disminuido, me acuerdo que yo le hacía broma, yo en aquel tiempo era del Barça, ya no lo soy, y él era del Real Madrid. Entonces hicimos la bromita y todo, y yo digo, no soy del Barça, solamente de la selección española. Entonces hicimos la broma y le pedimos permiso a la mamá para que un hipnólogo clínico pudiera hacer una regresión, una hipnosis clínica a la chica y al chaval, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Antonio. Entonces, dijo que sí al principio. Me puse aquella semana en contacto con Francisco García Robate Heredia. Él hacía como hipnosis clínico, era muy bueno. No era médico, era practicante, pero era un muy buen hipnólogo. Hablábamos con Sinesio Darley, dijo que él vendría a hacer una psicofonía, que íbamos a hablar con un médico que había entonces por allí, este se negó, y pues quedamos en hacerle una regresión, bueno, que le decían Paco, o sea, Francesc Robati, le hiciera una regresión a esta chica a ver si sacaba algo. Y cuando íbamos a hacerle, habíamos quedado, ya digo que es en Espluga de Llobregat. Entonces, cuando íbamos a hacerle, nos encontramos que la madre nos abrió la puerta y nos dijo que allí no entraba nadie. Nos quedamos un poco sorprendidos, porque al fin y al cabo nadie le iba a pedir dinero. Era ella quien estaba preocupada por el tema aquel. Después supimos por uno de sus hijos, supimos que un
parapsicólogo, lo pongo entre comillas, argentino, que estuvo por aquí haciendo cursos de levitación y todo eso, no me voy a meter en el tema, se había puesto en contacto, le había dicho que se conseguiría ponerse en contacto con el difunto y todo, y se dejaron llevar. Ya olvidamos el tema, no sé cómo acabó aquello. Lo único que sé es que no quiero pensar yo que aquel individuo hiciera... En Miguel, fantasmogénesis. Sí, fantasmogénesis. A ver, cuando en las universidades extranjeras, sobre todo extranjeras, estudian la parapsicología como posgrado de psicología o de física, y eso para mí es importante. Aquí hay gente que se cabrea, algo que me importa poco, ¿no? Cuando yo voy, una vez he entrado al MAGIC, yo fui uno de los fundadores del MAGIC, de los espermatozoides, como digo yo. A veces me he encontrado con personas que dicen, yo soy vidente, bruja, psíquica y parapsicóloga. No digo nada, pues digo, como si quieres decir que eres un marciano, ¿no? Eso ya es cosa de cada uno. Pero lo que es verdad es que la parapsicología científica, por ejemplo, la que hacía el doctor Rhein, el doctor J. Pratt, en laboratorios, con las cámaras de Faraday, haciendo el tema de la psicoquinesis, telequinesis. Entonces, los parapsicólogos a nivel científico, que los existen... ¿Cómo se llamaba aquella rusa que entraba en una cámara de Faraday y podía enviar mensajes inclusive dentro de esa cámara que estaba la, cerrada? Nina Kulagina. Esa es. Era la rusa que además tenía un buen empleo equivalente al sargento primero. Nina Kulagina. Y además demostró el poder de la mente, incluso se quiso utilizar a nivel militar. Eso es. Vale, Nina Kulagina. Pues entonces, el tema este de los fenómenos paranormales, la parapsicología, a nivel de posgrado se ha estudiado, ya digo, sobre todo, yo recomiendo cuando alguien quiere... En la Universidad de Duke, creo que sí, hay un departamento de posgrado de gente que se ha sacado grado, la licenciatura, en física o en psicología. Sí. Y se ha estudiado. Y entonces esta gente divide el tema de las apariciones, las divide en tres tipos diferentes. Las espectrogénesis, supuestas apariciones de un ser, y cuando digo un ser puede ser un hombre o un animal, espectrogénesis cuando es la supuesta aparición de un ser fallecido. Fantasmogénesis sería la supuesta aparición de un ser que está vivo, sea un animal, incluso se habla de la parazolaria, ¿no? Cuando es un animal extraño que aparece y desaparece, los parapsicólogos académicos, los que tienen una formación académica, le llaman parazolarias. Uh-huh. Miguel, ¿qué diferencia habría entre una aparición de un fantasma en una casa, por ejemplo, y una aparición mariana? Pues es sencillamente el fantasma, ya digo, la fantasmogénesis que dicen, es de un ser vivo. Entonces, o sea, en catalán antiguo, la aparición de un ser vivo, que la palabra fantasma se utilizaba, se llamaba un banderloc. Banderloc no tiene nada que ver con el libro de la selva y los monos banderloc, ¿eh? O un bardo, también se llama, ¿no? Entonces, el hecho de que algo se aparezca, una aparición, yo creo, yo en la Farga de Bevier, hace muchos años, vi una aparición, iba con dos personas más, uno después sería médico, y el otro era un tipo raro metido en política, y vimos en la Farga de Bevier, unos kilómetros antes de Ripoll, en una masía que había, vimos una aparición, en aquel tiempo, yo sí que pude creer que podía ser la aparición, se hablaba de un payés de... que había muerto hacía muchos años, le llamaban al mal bahí, el mal vecino. Y dije, hostia, a ver si es una aparición del mal bahí, porque además casi flotaba. Eso lo vimos. Ahora me pregunto... ¿Viste que una persona que levitaba? No, no era una persona, era una imagen. Era una imagen. Sí, eso sí que lo vi. Fíjate que yo soy escéptico. Ahora me pregunto, ¿fue mi mente que los tres nos quedamos un poco así groggy, no era, bebíamos ni fumábamos, jamás me fumaba un porro y me dan asco los porros? Entonces aquí vimos algo que no tuvimos explicación. Eso, si era un ser vivo, una aparición de un ser vivo, algo, un fenómeno físico, sería una fantasmogénesis. Si hubiera sido de alguien fallecido, sería una espectrogénesis. Las apariciones marianas, pues no sé, mira, ya te digo, en este libro de Milagros de Editorial Bastet, agotado, por tanto no es publicidad. Este libro hablo de las vírgenes guerreras. Me documenté, vas a los archivos de las bibliotecas, buscas ahí documentación, pero no de revistas del misterio, de documentación, y encontré, por ejemplo, la semana pasada hablé, creo que fue en la COPE, estuve hablando del tema este, después no sé si lo editaron, tanto me da, tampoco lo escuché. Entonces hablé, por ejemplo, cuando hablé de Montserrat, las apariciones de ovnis
o de luces extrañas relacionadas con la Virgen, que más antiguas que se guardan, del macizo de Montserrat, no tiene nada que ver con las apariciones de mi buen amigo Luis José Grifol, que es la persona más seria, que tengo un aprecio tremendo. Mi primer libro, la primera edición de mi libro, Montserrat, Montaña Mágica, lleva 9 ediciones, se lo dedica a él. Pues bien, olvidemos a Luis José Grifol y los 11 de cada día. Le enviamos un saludo a Grifol, que lo conoce. Es una gran persona. Entonces, a nivel de documentación, las apariciones de extrañas luces y supuestas apariciones marianas más antiguas de las que hay crónicas, es en un suceso histórico, sucedió a finales del siglo X, últimos años del siglo X, cuando las tropas de musulmanas invaden otra vez Cataluña, hacen unas razzias tremendas, arrasan todo, y entonces el conde de Barcelona, con las pocas huestes que le quedan poca gente, debajo de la montaña de Montserrat, le planta cara con poca gente, además de artillería, lo que era la catapulta y demás, tenían poca, las fuerzas eran las fuerzas musulmanas, tú eres militar, sabrás del tema de este, yo sé bastante, eran muy superiores, a punto de uno o seis veces, seis contra uno, lo daban todo por perdido, y en un momento dado, ya digo, eso está publicado, porque claro, has de ir a buscarte los archivos, buscártelo como está en latín, en un momento dado ver unas luces, algo que ellos creen que la Virgen, y bajan unas luces desde Montserrat, y empiezan a lanzar, aquí diríamos que son, bueno, por la manera, algunos iban obuses o morteros, parecería, ¿no? Y también misiles, y hacen una verdadera matanza entre los árabes, entre los musulmanes. Entonces aprovecha tanto los peones, la infantería, como la escasa caballería cristiana, catalana, y acaban bueno, derrotando, por suerte, a los árabes. Esto es una de Montserrat. Hay una anterior, que esa la di yo a conocer hace muchos años, y después mis buenos amigos Javier Sierra y Jesús Callejo también la reproducen, quizás menos extensamente, en su libro La España Extraña. Vale, nos encontramos uno, estamos hablando siglo IX, los árabes están invadiendo todo en Ampurdá, en Garriguella. En Garriguella se da un extraño caso también de apariciones e incluso del sol. El sol famoso que se ve en la aparición mariana, y todavía actualmente, si nos vamos a Garriguella, nos vamos al santuario de Mara de Deudalcam, y todavía vemos un fresco que no es del siglo IX, no es de la Alta Edad Media, es posterior, pero antiguo, en el que se recrea, se enfrentan las tropas de los francos, porque no se puede hablar de Cataluña en el siglo IX, una estupidez, las tropas de los francos con la gente que habitaba en la Ampurdá de aquella zona, estamos hablando de Garriguella, a unos 16, a unos 12 kilómetros de Llança y 18 de Bordaselva. Se enfrentan cristianos y árabes. Entonces, en un momento dado, cuando la cosa está indecisa y empiezan a ganar los cristianos, pero dicen que si en el momento que se haga de noche y se acabe el combate, tendremos que empezar de nuevo y llevamos la de perder. Hay una serie de apariciones, hay el sol que empieza a dar vueltas, y dicen que es el sol, se empieza algo a dar vueltas, a iluminar el terreno de batalla, y gracias a bueno, los moros les cogen, unos se creen que la Virgen o Dios o algo que les ayuda, los otros dicen, hostia, qué mal nos va, y por suerte, repito, los cristianos derrotan a los árabes y levantan en honor de aquella batalla, estamos hablando del siglo IX, Alta Edad Media, levantan exactamente allí una ermita que después sería el santuario, que actualmente se puede visitar, Mara de Deudalcam, o sea, Garriguella, en Gran Ampurdá. Por eso te digo, apariciones de extrañas luces, apariciones de imágenes que podríamos hablar de algunos dirían que son de la Virgen, otros dirían que son arquetipos, no sé, si los que son más junguianos hablarían de arquetipos religiosos, no lo sé. Lo que estos fenómenos se han dado, seguro. Ahora, ¿lo niego? No, en absoluto, están escritos. ¿Qué son? No sé, tú quizás lo sepas, yo no. Estamos hablando también de parapsicología. Es curioso porque hace unos años atrás habían cursos de parapsicología. Había un profesor que se llamaba Fassman, muy conocido, ¿no? José Luis Rocafort. Eso es, ¿no? Y que daba cursos de parapsicología. Luego alguien se quedó con donde estaba el profesor Fassman, ¿no? Ángel Gordo Ferrer. Eso es. Y continuó con la saga de cursos de parapsicología y demás. En aquel tiempo, te estoy hablando ahora de a lo mejor de 25 años atrás, más, Miguel, más, o más, ¿no? Más.
no del profesor Fassbender, sino de lo que te voy a contar ahora. Si hablamos de esos mitos o de esas leyendas, a mí me han llegado a decir que tienen en un bote de formol a un gnomo. ¡Ah! El gnomo de Girona, por favor. Eso es un fraude, eso ya está descubierto. Eso ya está descubierto hace muchos años. ¿No era un gnomo? No era un gnomo, era un feto, un cerdito. Eso ya está descubierto, o sea, ya está en todos. Ya te pasa el mira que se ha hablado del gnomo. Sí, el gnomo. Eso fue el señor Ángel Gordón, que en su momento estuvo a punto de ser mi ex marido de bodas. Nos gustaba mucho el vampirismo los dos, con todo mi respeto si nos está escuchando Ángel. Hola Ángel. O sea, Ángel Gordón Ferrer, sí, y hubo otro que es el que grababa, que me evitaré decir el nombre, y aquello se descubrió, se hizo una investigación, si lo buscas y verás que fue un fraude, fue un pufo tremendo, ni un gnomo ni nada, era un feto de un cerdito, primero en formol y está descubierto, fue un fraude. Estamos viendo ahora unas imágenes de ese, es eso, ¿no? El gnomo, sí, de Girona, ¿no? Sí, cualquiera que busque información, que entre en internet, el gnomo de Girona y le saldrá el fraude, fue un fraude como un templo, igual que cuando se trajo aquí la Arca de Alianza, que empezó a llover y parece ser que era como de cartón y se reverdecía. Eso es lo que te decía antes. Estos son algunos de los muchos fraudes que se han hecho. Yo me acuerdo con Sinesio Darnay, que además, como científico, ya te digo, él tenía un laboratorio tremendo, y como científico que era, él analizaba todo, lo analizaba todo. Una vez le llevaron unas psicofonías que decían que era una voz de una niña, y es verdad, hay un lugar... Jiménez de Losa había hecho psicofonías y hablaba de esas psicofonías también. Sí. Fernando, que para descanse, obtuvo una, me acuerdo un día comiendo con él en Prullans, en la Cerdaña, que dijo Miguel, la más impresionante que yo he escuchado fue una, me acuerdo de Fernando, era súper serio. Sí, y un buen psiquiatra además. Y un gran psiquiatra y una gran persona, que es lo principal. Gran persona. Fernando me dijo, he escuchado una a raíz de un accidente de autocar que hubo en algún lugar de Castilla, no me acuerdo exactamente el lugar, no me acuerdo, ni por casualidad, que murieron muchos niños por desgracia, hicieron unas psicofonías, y una de las pocas, porque las psicofonías, lo que está claro, como decía Sinesio Darnay, como había dicho antes, Argumosa, yo me quedo con Sinesio Darnay, y como había dicho alguno más, las psicofonías, las poquísimas, ya he dicho, un 2 o un 3% son verdaderas, y son muy cortas. Pues bueno, Fernando escuchó una que lo impresionó, que decía, mamá. Una voz de un niño que decía mamá, decía, y me dijo Fernando, dice, me ha impresionado. Entonces ya te digo, él le interesaba las psicofonías, pero aquí le impresionó. Miguel, tú has recorrido medio mundo, has estado en muchísimos países, ¿no? Has hecho, como decíamos, trabajo de campo, que es lo que tiene que hacer un buen investigador, no trabajar a través de Wikipedia o a través de Internet, que eso es muy fácil, ¿no? Lo difícil es pues desplazarse, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, has conocido muchísimas gentes, ¿no? De lugareños del lugar y demás, ¿no? Has estado en Egipto, has estado en las pirámides y tal. Cuando se habla de Nefertiti, por ejemplo, se habla de los Ptolomeos, ¿no? Se habla de aquella gente que tenía los cráneos alargados, ¿no? Los Ptolomeos eran griegos. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué opinas, por ejemplo, de Nefertiti, ¿no? Bueno, Nefertiti es sencillamente una faraona, que se ve que físicamente estaba en un pomocito, tuvo un gran poder, tenía un gran, o sea, una persona con un pragmatismo y un carisma tremendo, y nada más, una gran política, ¿no? Igual que hubo una faraona que todavía tuvo más carisma. Y los cráneos alargados, que también se han visto, sí, algunos en Sudamérica, ¿no? Sí, en Sudamérica se han visto algunas, pero, se han visto algunas, y según los antropólogos, porque lógicamente... Utilizaban unas maderas para que el exactamente, niño creciera. Ponían maderas para deformarle. Se han encontrado también algunas, dicen, en Canarias. Se han encontrado algunas en la zona de... Yo he estado por el Sáhara. Algunas dicen, yo no las he visto, dicen que se han encontrado algunas en Tassili, en el Sáhara. Pero además, esto es un tema, yo he escrito bastantes reportajes y en bastantes libros hay un tema que me apasiona, ¿ves? Es lo que decimos, que no soy un incrédulo. O sea, por ejemplo, el tema de los gigantes. Los gigantes yo he publicado mucho. Los gigantes que aparecen en la Biblia, en Génesis. Bueno, sí, en Génesis, pero sí, se habla de los gigantes y que se cruza con las hijas de los hombres. Sí, bueno, ¿hablas de esos gigantes, no? No, yo en el fornicio de lo que hacían la gente no me meto. Mira, yo hablo de los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos que se han encontrado de gigantes son una realidad como un templo. Mira, uno de los libros que más me costó escribir, estuve 2 años escribiéndolo, fue uno que se llamaba Cuando Noé Llegó a España. Se hicieron 5.000 en aquellos tiempos, se tiraba
En OPSE, no en digital. Creo que en Turquía habían dos gigantes de 2 metros, ya lo que eran hermanos, ¿no? En la zona, cerca de Ankara, capital de Turquía. Ankara, para quien no sepa, yo Turquía lo conozco bastante bien. Ankara fue fundada, que la gente dice, anda, yo he ido con algún guía turco, dice, Ankara fue fundada por los celtas. Eso que si alguien quiere que busque, hay un libro mío agotado que se llama El enigma de los celtas, un poquito de teoría protusa. Cerca de Ankara se han encontrado, dirección como si fuéramos a Capadocia, tiene un lugar sagrado por mí por temas personales, se han encontrado restos de gigantes. Pero en Cataluña, concretamente en Prullans, el geógrafo Fernando Ledesma Rubio, escribió en un libro formidable de Cerdaña, escribió un capítulo dedicado a los esqueletos de gigantes que se habían encontrado en el dolmen de Oren 1 y Oren 2. Esqueletos de gigantes e incluso herramientas de gigantes. Herramientas. Aquellos cráneos y aquellos esqueletos fueron a parar a un museo. Yo tenía las medidas. Me acuerdo que cuando Fernando Ledesma, en Prullán me dio las medidas, lo publiqué en el libro cuando no llegó a España, está agotado, pues fue, ya digo, uno que creo de mis mejores libros de misterios arqueológicos históricos, precisamente al ser Prullans y como teníamos que cenar allí o comer y pasar unos días, estoy hablando con Fernando Jiménez Alonso, que como médico le dije, oye Fernando, un fémur de esta medida, ¿qué altura puede tener? Y bueno, como médico dijo, más o menos, y eran aquellos esqueletos pertenecían a gente que haría unos 2,50 metros o 2,60 metros. Y allí, en este libro, hago una distinción, porque poco después, unos son los gigantes de Oren. Los cráneos están en el Museo de Montjuïc, guardados, de los gigantes. Otros, no, por aquella época se encontraron unos esqueletos muy grandes, hagamos la división, los gigantes de Oren. Eran gigantes, seres gigantescos. Y poco después se encontraron en Andorra unos esqueletos con armas ya de hierro, de la época, o sea, que eran esqueletos que cuando se midieron hacían 1,82 m o 1,85 m. Al hacer el estudio a nivel histórico, se sabe que Carlo Magno, a principios del siglo IX, sobre el año 800 y pico, que estaba a matar con los normandos, con los vikingos, se llevó bastantes prisioneros vikingos, normandos, escandinavos, se los llevó a Andorra para, en plan de allí dejarlos, en plan de repoblar el tema. Y claro, mientras en lo que era los reinos de España, el sur de Francia, la estatura media de nuestros antepasados era de 1,58 m, aquella gente, los suecos, los daneses, que en aquel tiempo lo que llamamos vikingos, hacían 1,80 m, 1,82 m, un individuo con 1,82 m, 1,85 m, era un verdadero gigante. Entonces habíamos de hacer la distinción. Una cosa son los seres altos que se han encontrado, y lo otro son los gigantes. Y gigantes se han encontrado bastantes, pero bastantes. Con lo cual yo estoy convencido de que hubo una raza de gigantes, porque, o sea, ya te digo, y hablo de este libro, y no es publicidad porque está agotado y va súper buscado. Entonces, mira, se han encontrado en España, se han encontrado primero los de Oren, en la Cerdaña. Uno. Se han encontrado en la zona de Castilla y León y toda aquella zona, se han encontrado uno enorme en Marialba. Enorme, enorme. Se pudo fotografiar el agujero que dejaron cuando sacaron. Hacía sobre 2,70 m. Y en un lugar tan bonito como es Ibiza, donde está el único megalito que hay en Ibiza, que se llama Ralocha, el reloj, ahí se desenterró, y eso se puede uno documentar. ¿Y cómo se explica, Miguel? ¿Una deformación? Yo no creo. Yo creo que no. Yo creo que existió una raza de verdaderos gigantes, de gigantes, ya te digo, no, lo que dice toda la Biblia, de cruzarse los gigantes, sí. Ya te digo, el fornicio, cada uno tendrá el suyo. Yo lo que estoy convencido es que hubo una raza de gigantes aquí que los descendientes llegaron a tener contacto con los actuales, los seres humanos actuales, que no somos tan altos, y han dejado sus huellas, porque el tema de los gigantes está constante. En China se han encontrado criaturas gigantescas, de humanas, de 2 metros. Si no recuerdo mal, el esqueleto más grande que se ha encontrado fue en China y otro en Siberia, y hacían sobre 2,87 m. Uno de ellos incluso era una mujer, que al principio se tuvo los arqueólogos después, fue en la época de la URSS,
se creían que era una guerrera escita. Los escitas eran unas grandes tropas a caballo, eran formidables como arqueros. Y aquella mujer se creían que era una caudilla de los escitas, pues después vieron que la época no correspondía, los escitas serían entre el siglo II, III antes de nuestra era, siglo II, III después de nuestra era, los escitas ya no existían. Aquí en aquellos restos eran como 2.000, 3.000 años anteriores. Ya digo, China, Siberia, aquí ya digo, el Ibiza está el gigante, creo recordar que se llevó a un museo, creo recordar, que me perdonen si me equivoco, de Madrid, nunca más se supo. El de Pruyans, el de Marialba, o sea, en el norte de África, en el Magreb, se han encontrado también. Con lo cual, por alguna extraña razón, una raza gigantesca, no tíos altos, una raza de gigantes, gente que hacía casi 3 metros, entre 2 metros y medio, 3 metros, algunas de cuyas herramientas de sílex han llegado, no de hierro, porque hierro, ya digo, son vikingos, estamos hablando del siglo IX, principio del siglo IX, tiempo carlomagno, estos son gente alta. Gigantes existieron. Y hay estudios muy importantes de algunos antropólogos. Miguel, seguimos haciendo un poquito de balance de historia, ¿no? De esos mitos, leyendas, tradiciones. El Arca de Noé, después del diluvio, dicen que fue a parar al monte Talbot Ararat. Ararat, perdón, en el Tíbet, ¿no? No, Tíbet no, está en Armenia. Perdona, es verdad. ¿Qué es lo que apareció en Tíbet? ¿Qué es lo que apareció en Tíbet? En el Tíbet, que yo sepa, lo único que apareció eran unas pequeñas arcas de un metal muy, muy extraño que las SS fueron allí a buscar por el tema de las Berber que tenían allí. Aquella, es verdad. Lo que aparece en un momento dado, que Charles Berlitz lo da a conocer en varios de sus libros y todo, fueron una nave de madera en el monte Ararat, en Armenia. Y que nadie sabe cómo ha llegado allí. Pero tenemos una más cerca. En algún libro de Guías Mágicas de Cataluña, de lugares mágicos, sucesos extraños y todo, tengo publicados 18 en diferentes editoriales y diferentes colecciones. Vale, pues en uno de ellos, que se llama Guía Misteriosa de Cataluña y de Andorra, no, de Mágica de Cataluña y de Andorra Misteriosa, grupo editorial Protusa, cuento porque todavía queda anilla, en un monte, en una zona que se llama Calarxen, de Andorra, se encontraron restos, está a 2.000 y pico de metros, no me acuerdo el pico, 2.300 metros, se encontraron restos de maderamen, que podían ser de cuadernas de un barco, y se encontró incluso la anilla que podía pertenecer a una especie de ancla antigua. He de pensar una cosa, y eso, yo como submarinista, yo he escrito mucho en la revista Vida Submarina, yo llevaba la parte de arqueología subacuática, que es más que submarina. Submarina es solamente los barcos o los yacimientos debajo del mar. Subacuática es cuando están debajo del agua, un lago, un cenote, lo que sea. Pues bien, las primeras anclas que se hicieron en la antigüedad se llamaban potalas, no tiene nada que ver con el Tíbet, ¿eh? Y era una piedra muy grande, le hacían un agujero al medio, le ponían una madera, una cuerda para que arrastrara como si fuera un razón y lo tiraban allí. Entonces, después ya se hicieron las de hierro y después se hicieron los famosos cepos de romanos. ¿Cómo llegó al monte Ararat? Nadie lo sabe. Un barco de esas dimensiones. Nadie lo sabe. Lo que sí que está claro es que si tú buscas, el diluvio es un tema que me ha fascinado. Tú buscas, vas buscando desde Gilgamesh, de los sumerios y todo, y vas encontrando, vas tirando, y te vas encontrando que casi todas las culturas, los mayas, yo conozco bastante, la ruta maya, la he hecho bastante, incluso las dos únicas novelas que tengo, no tres, tengo tres novelas, dos de ellas hablo, las sitúo una parte las sitúo en Turquía, en Capadocia, y la otra en la ruta maya, conozco toda Guatemala, Belice, la zona de México, ¿no? Pues también en las culturas mayas y las culturas anteriores a los mayas, porque no, los mayas llegan cuando todavía hay unas culturas anteriores. El tema del diluvio se da en casi todas las culturas. No, hay quien dice, los especialistas, que si hubo uno, que si hubieran dos, si hubieran cinco diluvios, si fue uno que cogió toda la tierra, si fueron unos diluvios que fueron locales, esto no se ha puesto nadie de acuerdo. Estos serían los geólogos los que lo han de ver, ¿no? Lo que es verdad es que en un momento dado, arriba del monte Ararat, con 5.000 y pico de metros, un aviador, el primero que descubre fue un aviador, estaba congelado, ¿no? Sí, estaba congelado. Creo que era el avión era una cosa rara. No sé si la habían cogido de botín de guerra o algo. Creo recordar, eso no tengo muy fresco, que era un Dakota.
yo he volado en los Dakotas por Sudamérica, por Hispanoamérica, que eran desecho de la Segunda Guerra Mundial. Pues un Dakota, y el tío vio hostia, ¿qué es aquello? Vio las cuadernas y vio un barco congelado. Entonces subieron gente, incluso hubo uno que creo recordar, son decían que tenía las medidas de los codos que... Sí, sí, que decía la Biblia, que decía Noé, la Biblia, ¿no? Sí, sí, e incluso subió un especialista, que era un gran alpinista, un gran montañero, se llamaba, me acuerdo el apellido, sino quien quiera que lo busque, se llamaba, era de origen español, se llamaba Navarra. Y cogió, el tío, o sea, no sé si era a base de golpe de piolet, o no creo que llevara la típica sierra, la Blander, que llamamos en supervivencia, porque no existían. La cuestión es que se bajó un trozo de madera tremenda, se la puso a la mochila, en plan B, se la bajó abajo, le hicieron el carbono 14, y lo que dio, los resultados del carbono 14, de aquella madera que había cogido de aquel pecio, porque el francés decía paf, de relicta en catalán, de aquel pecio, aquella madera que había bajado, le hicieron el carbono 14, y ya se sabe que no es preciso, el carbono 14 da un más menos. Pues se dio, la casualidad que se dio, que coincidía más o menos en lo que la Biblia decía que era el diluvio. O sea, entonces se relacionó mucho aquello. Pensemos que el monte, o sea, esta arca de la Alianza, arca de Noé, de Ararat, del monte Ararat, es considerada sagrada por cristianos, por judíos y por los musulmanes turcos. O sea, las tres religiones monoteístas la siguen considerando sagrada. Y algo habrá, porque con los adelantos que hay actualmente, ir allí a buscarla no costaría nada. Ir allí a ido a buscarla. ¿Cuántos misterios, no? Yo muchas veces cuando... Las pocas veces... Bueno, antes cuando salía mucho en la radio, ahora salgo muy poco, pues me apetece ir a la radio, ¿no? He venido aquí porque, mira, la llevas tú. Y vale. Y entonces a veces me preguntaban, oiga, pero es que usted has visto en Jordania los misterios. Digo, no, para buscar un misterio lo puedes buscar al lado de tu casa. Al lado de tu casa puedes tener un misterio tremendo y no haberte dado cuenta. Yo sé de gente que se ha ido, seguro, de gente que ha hecho excursiones en autocares a visitar los megalitos de Bretaña. Yo he estado en Bretaña, conozco bien, ¿no? Sobre todo la supuesta tumba del mago Merlín y todo, que está lleno de ofrendas, vale. Van allí, megalitos, vale, que allí son fabulosos, pero cuidado, aquí los tenemos muy cerca, en Vilasada de Mar, tú eres del Mar, más creo que han ido por allí. Uh-huh. Allí hay megalitos. En el Tibidabo, en el Coisarola, tenemos también megalitos. O sea, quiero decir que megalitos documentados salen en libros publicados por la abadía de Montserrat, el megalito de la Rabasada. O sea, los tenemos todo muy cerca de casa. Es ganas. Primero, yo recomendaría a la gente, si quiere hacerme caso bien, si no, está bien. Yo recomendaría a la gente que investigue por su cuenta, que no se deje llevar ni de mis libros, ni los de Fulanito y Menganito, que investigue por su cuenta. Y después, si necesita un apoyo, que busque los libros, que le pueda interesar o que no. ¿Sabes lo que me sorprendió muchísimo cuando hablamos de vírgenes en España? Por ejemplo, la cantidad de vírgenes que hay, ¿no? 2.800 vírgenes. Quiero recordar. Eso tú eres una persona religiosa. Yo, la única virgen que he conocido era mi mujer y hasta que se casó conmigo. Pero hay vírgenes negras. Hay vírgenes... Hombre, claro, entonces uno piensa desde la distancia, Miguel, uno piensa, bueno, la virgen, ¿de qué color era? ¿No? Sí, bueno, aquí entraríamos en el debate religioso. Mira, la virgen negra es un tema que me apasionó tanto, que estuve tenía más de 180 páginas hechas de un libro que había de aparecer, El misterio de las vírgenes negras, y tenía que aparecer en ediciones Árboles Ciencia. Mi editor, que fue el mejor que he tenido, José María Merini Jaquet, murió de cáncer de pulmón, y bueno, me supo muy mal, dejé aparcado aquel libro, y aquel libro nunca más ha salido. El tema de las vírgenes negras es un tema apasionante. Primero, las vírgenes negras se suponen que son un sincretismo de Isis, la diosa egipcia, un sincretismo. Además, incluso yo he ido bastante desde Egipto y ves, hay poses de Isis que se la ve en posición majestática como las vírgenes. Después, las vírgenes negras están muy relacionadas con los templarios. Los templarios, donde van ellos, muchas veces ponen vírgenes negras, porque han oído hablar de las vírgenes negras de Isis y todo, en las cruzadas, y cuando regresan a Europa ponen sus vírgenes negras. Hay bastantes vírgenes negras, pero negras. O sea, la Muraneta, por ejemplo, es una virgen negra. A mí me ha hecho gracia, no hace mucho,
un papanatas, que decía, no, la van pintando, digo en castellano, la es que la pintaron los castellanos, digo, no sé, idiota, la pintaron, siempre ha sido negra, ¿no? Y otro, no, es que es negra porque el humo de los cirios, no, es una virgen negra, una cosa es una virgen oscurecida y otra es una virgen negra. Vírgenes negras encontramos muchas. Y el tema de las vírgenes, para mí siempre ha sido un tema que me ha gustado, por la sencilla razón de que yo, ya te digo, desde mi ateísmo, como sí que creo en la diosa, en la tierra como un ser vivo, entonces sí que creo, incluso yo vivo en la naturaleza más bien que en la sociedad. Entonces creo, yo hablo, cuando escribo, hablo de en catalán de amar a la natura, o en castellano amar a la naturaleza. Entonces yo siempre he creído que, bueno, creído, en el paleolítico superior, cuando se empiezan a... Perdón, el paleolítico inferior, cuando empiezan a haber los primeros primeras creencias trascendentales, se busca una diosa mater, las famosas Venus y todo aquello, una diosa mater. Y en un momento dado, esas diosas mater que se adoran en cuevas, muchas, porque la cueva es el útero donde vive, donde nace la diosa mater y donde todos nacemos. Estamos hablando del paleolítico. Por lo tanto, no hay documentación escrita, son los historiadores, los arqueólogos los que han ido sacando. Y curiosamente, los templarios, en muchos casos, no solamente en España, vas a Portugal, vas a Francia, vas a Bélgica. Yo tengo un pseudo amigo que se ha comprado un castillo templario de cerca de Sárdenas y no hace mucho, el compañero de buceo me lo decía, ¿no? Allí hay una cueva con una virgen negra, y es verdad, los templarios, en muchas cuevas que fueron consideradas sagradas desde la prehistoria, donde el ser primitivo, por decir algo, el hombre prehistórico iba a rezar a la cueva y a una diosa mater, el templario, los caballeros templarios, que no todos se han iniciado, que nadie se vaya a creer que todos los caballeros templarios tenían los poderes, una iniciación o no. Los caballeros templarios eran elitistas, había una élite que sería, vamos a decir, su estado mayor, que tenía unos conocimientos esotéricos importantes, y lo que era después un empleo que había en los templarios era el de sargento. Y de sargento para abajo, no busques esoterismo, pues esa gente incluso tenía muchos que llevaban mercenarios. Los de arriba buscaban en antiguos lugares cuevas sagradas, y allí ponían una virgen negra, y aquella virgen negra, aquel lugar, recobraba el culto ancestral que había tenido miles de años antes. Miguel, está claro que tienes una memoria prodigiosa, pero prodigiosa. Y que dure. Y que dure, ¿no? Pero hablas con una claridad, increíble, ¿no? Pero solo lo que sé, si me hablas de internet te digo que no distingo el ratón del teclado. Yo te agradezco muchísimo que estés esta noche en este programa. Perdóname, pero tengo que decir que este programa se emite los jueves y los sábados de 10 a 12 de la noche. Bien, pues este sábado lo volveremos a decir. Para la semana siguiente, en lugar de estar el jueves, estaremos los viernes. Lo dejaremos escrito también en el chat del programa y lo anunciaremos en el Facebook de Luces en la Oscuridad para que nadie se pierda. Que la otra semana no estaremos en jueves, estaremos en viernes. Y haremos viernes y sábados de 10 a 12 de la noche. Tenía que haberlo dicho al principio y se me pasó. Está claro que no crees en Dios. Está claro que no crees en el demonio. No. Tampoco. Cuando se te habla de misas negras, sí, y lo que ocurre en una misa negra... A misas negras, o sea, igual que los que sois creyentes, la misa es un ritual, con todos los respetos. Igual que se hace un ritual de magia blanca, hay incluso sacerdotes. Mira, yo de los sacerdotes que más admiración tengo, y he visto en Senegal, Gambia, Burkina Faso, Mali, son los el que va allí a ayudar a los nativos, los misioneros. Yo he hablado alguna vez con estos sacerdotes y ellos reconocen, porque además, como respetan, lo principal que hacen es respetar las convicciones de aquella gente, porque no se comen a nadie, no son antropófagos ni caníbales. Entonces ellos, más de uno, reconocerlo. Yo me acuerdo en Senegal, hablé con uno que además tenía aspecto, el tío cuadrado, y rapado al militar, que le dije, pareces un teniente coronel de los SEALs, más que un sacerdote. Y incluso tenía dos monjas, que estoy seguro que se las agenciaba, porque era un hombre y las tenía allí sola, y muy bien, y me parece perfecto. Y el tío me decía, es que y lo decía, y estoy totalmente de acuerdo con él, la misa es un ritual
de magia blanca. Y no es nada malo, la magia no es nada blanco. O sea, es un ritual donde se hace una divinidad positiva, se le piden unas cosas y se pone en comunicación con él. Y lo mismo que hay la gente buena que va a encomendarse al bien, hay gente que no es tan buena y va a encomendarse al mal. Y hace, en el momento, a mí que alguien celebre la misa negra, oye, mira, y que acabe en una bacanal, oye, buen provecho y poner gomitas. Pero siempre y cuando no hagan sacrificio de animales ni de personas, que te puedo asegurar, yo hace bastantes años llevé a tribunales, de que hay una sentencia, un individuo que iba de satanista amenazando a la gente y todo, no vamos a decir nombre, por favor, pero en aquel tiempo la investigación la llevaba el Grupo 6 de Investigación de la Policía Nacional de la Vía Laietana, y yo me acuerdo que hice bastante relativamente a vista con el inspector jefe y con alguno más, y vi algunos expedientes que tenían, algunos dosieres de gente que hacía misa negra, y que hicieran misa negra les importaba un bledo, pero cuando había corría sangre, entonces ya es peor. Hubo un tiempo que nos visitaron gente de otras latitudes, Miguel, que hablaban de santería, de candomblé, de umbanda, de quimbanda, de vudú, sí. ¿No? Y que mataban animales de dos y de cuatro patas, sí, y le daban culto en sus ritos animistas, por otra parte, ¿no? Daban, pues bueno, a mí me parece también que es vergonzoso, sí. Bochornoso, ¿no? Utilizar los animales y yo estoy en algún que otro ritual viendo como periodista qué es lo que hacen y te sí. tienes que ir porque es sí, imposible sí. quedarse y a ver aquello. Bueno, de cortarle al pollo a cabeza, yo lo había visto. Y... Es increíble. Hablemos de vudú, que ahora está saliendo alguna que otra imagen de vudú. Superstición, superchería. Yo he conocido algún que otro ungán en Haití. Supuesto ungán, que es como se les llama a los brujos sí. de vudú. Y es tremendo. Sí, sí. Un ritual vudú es tremendo. Sí, sí. Bueno, y si nos trasladamos hacia Venezuela, sí, encontramos el palo mayombe y todo, que Dios manda, que manda, candomblé y todo. Son rituales que, todos estos, sobre todo el vudú, nacen en lo que actualmente sería la República de Benín, toda aquella zona. Es toda aquella zona que comúnmente, o sea, los economistas llamarían, bueno, se llama el África Cefá. Esa la conozco bastante bien. África Cefá, porque tienen el franco Cefá, son excolonias francesas que mantienen una especie de moneda común, que es el franco Cefá. El único que se salva de toda aquella zona es Gambia, que es anglo. Yo Gambia la conozco, que es, son angloparlantes, ¿no? Tiene otra moneda. Pues aquella gente, Benin y toda aquella zona, sobre todo Togo y Benin, de allí nacen los cultos, estos cultos. En el momento que se llevan, eso tan repugnante que se llama esclavitud, se llevan a Estados Unidos, Estados Unidos de América, ellos llevan su religión allí. Allí se crea un sincretismo, una comunión que se coge ritos cristianos. Yeman Yá es la Virgen del Mar. Exactamente, Yeman Yá, todas estas, la Pomba Shira y todo esto, se unen y forman una serie de sincretismos que actualmente, ya te digo, seguro, a día de hoy se están celebrando muchos rituales, sobre todo santería, y ya digo, yo los veo de vestido de blanco, y, oye, yo soy paetal, maetal, oye, me parece perfecto, como, o sea, a mí ya digo, cualquier religión, mientras no mate animales, que haga lo que quiera. A veces me han preguntado, oye, las misas negras, que es que hay algunas que acaban, en verdad, y sé seguro de algunas hechas en la parte alta de Barcelona, y no precisamente en varios obreros, de parte alta, no voy a decir nombres, pero algunos personajes famosos de verdad, allí, y acaban en bacanales, digo, pues buen provecho, si les gusta, pues mira, para ello yo con mi mujer tengo suficiente. Pero siempre y cuando cojan un gato, un perro, un pollo, la policía, una cabra, lo que sea, hubo una época que hubo un inspector jefe, estuvo siguiendo un personaje muy famoso porque era un empresario y con el que tenía yo mucha relación. Lo iban siguiendo porque el tío se iba a un mercado, bueno, me enviaba a un esbirro, porque aquello no era un trabajador, un esbirro, y lo enviaba a buscar gallinas y gallos vivos a un mercado muy famoso, no voy a decir el nombre, ¿eh?
Pero ahí, y entonces allí cogían, se lo llevaban, y en un momento dado tenían una especie de templo en la zona de Alpobla Sec. Yo soy hijo de Alpobla Sec, aunque no vivo allí hace muchos años, 40 años y mejor. Entonces iban allí y bueno, y allí hacían sus rituales y bueno, hacían sus historias y rezaban y cantaban y y toda la puñeta, y después le cortaban la cabeza con un machete, además, machete yo de arma blanca según mucho, un machete que además decía, este machete está afilado un poquito, ¿no? Y bueno, le pegaron un corte y mataron al pobre animal. Oye, haced lo que queráis, rezarle a Pomba Shira, a quien quieras, pero a los animales, como siempre digo, los animales dejados tranquilos que no tienen la culpa. Estoy contigo en eso, estoy contigo, Miguel. He disfrutado mucho en estas dos horas de radio, Miguel. En serio. Tu fama te precede, ¿eh? Tus libros hablan de ti. Tus ensayos hablan de ti. Y si algún día quieres cabrearte, entras en mi blog que se llama El Borde de la Frontera. El borde soy yo, y la frontera la que pongo yo entre la gente que no me gusta. Entonces, verás que allí me pongo a usar bien. Está bien. Espero estar siempre contigo en este lado del borde, que no más allá de la frontera. Muy bien. Gracias por venir a Luna Llena Radio. Gracias, Miguel. Y ojalá pues te conserves así durante muchos años, ¿no? Pero no digo desde un punto de vista físico, sino incluso mental. Quiero decir, bien, ¿no? con ganas de escribir, con ganas de hacer cosas, con ganas de hacer submarinismo, de buscar en las profundidades restos arqueológicos. No, restos arqueológicos no, porque los restos arqueológicos son sagrados y no se tocan. Un resto arqueológico lo puedes dar. Ya, yo me he encontrado pecios, está publicado, lo digo porque está publicado. Lo he notificado a los museos arqueológicos de Barcelona de Tarragona y ahí han seguido años porque no los toca a nadie. Los ves, nos toca, porque es un delito tocar restos arqueológicos, pero al menos los ves y notificas y quedas como un buen ciudadano. Muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Un placer. Cuando quieras, aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Vuelve cuando quieras. Pues muy bien. Gracias. 6 minutos nos quedan para finalizar este tiempo de radio a través del 106.9 FM en Barcelona. En Twitch, pues ya lo sabéis que esta plataforma nos asiste a nivel internacional y nos podéis sintonizar, nos podéis ver la cara de Miguel, ¿verdad? La de un servidor, podríais haber chateado, que no lo habéis hecho, con nosotros, explicarnos, contarnos, preguntarnos lo que gustéis, o bien tenéis también un teléfono, llaméis o no llaméis de fuera de España, dispuesto a ser atendido para que podáis entrar y hacer vuestras sugerencias, opiniones, temas que os gustaría tratar, que también os gustaría leeros en el chat sobre ese particular. Bueno, pues para lo que gustéis, aquí estamos. Cada viernes, insisto, a partir de ya mañana, estaremos los viernes, no los jueves, los viernes y los sábados de 10 a 12 de la noche. Ahora os dejaremos en Luces en la Oscuridad, ese programa mágico y misterioso que lleva más de 33 años en antena y que vamos acumulando pues quizás un poquito más de experiencia, tanto para nuestras luciérnagas como para un servidor que uno viene aprendiendo mucho de todos nuestros invitados. Os espero este sábado a las 10 de la noche aquí en Luna Llena Radio y os espero el próximo viernes también aquí en esta vuestra frontera al conocimiento. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches, España. Buenas noches, mundo. Ser muy felices y, sobre todo, no os olvidéis de ser buenos. Adiós. Muy buenas noches. Adiós. Perdón. Atención. Algo que se me olvidaba. Eduardo López es nuestro ingeniero técnico de sonido. Yo quiero felicitar públicamente a este hombre que en las sombras lo hace francamente bien y es el que nos pone las imágenes que vamos disfrutando en Twitch. Eduardo, por ti, caballero, felicidades, compañero. Buenas noches, ahora sí, hasta el sábado. Adiós.